siguiendo la ruta de un pájaro herido, procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin gana ni fuerza por ver si te olvido. Y llega la noche, de nuevo comprendo que te necesito. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Se rompa, que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa, que sea serena y larga como el tallo de la rosa, que sea de luna blanca con su escarcha y con su sombra, que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer. Porque guardo un mundo de inquietos deseos, porque guardo sueños, caricias y besos, porque guardo tanto, tanto, tanto que mañana por la mañana, si no se rompe la noche, haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Torres con alas de oro que sueñan distancia, calles con sombras de siglo y nardos de plata, cantes que arañan estrellas, que arañan el alma, noche reflejo de un río que quiso ser más, que quiso ser más. Sevilla, verde clara sonora y verde tierra azul aire, donde el agua adormecida de una torre se enamora. Fuego, nieve, llanto y canté. Sevilla, Sevilla, Sevilla. Mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias, de mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie de mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos, de mis risas. Que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie de lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces suelgo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto, ¿qué sabe nadie? Ni si yo mismo muchas veces sé que quiero. ¿Qué sabe nadie? Por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos. Que sabe nadie, que sabe nadie lo que me gusta de este mundo. Que sabe nadie lo que prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo. Que sabe nadie. Forma más espectacular de daros las buenas noches y la bienvenida a la gran final de Tierra de Talento. Vaya champion, vaya lujazo. Hoy los mejores de entre los mejores. Y miren qué forma de arrancar. 90 años hace que nació uno de nuestros grandes genios. Nació en Jerez. Y es el mayor creador de las mejores canciones en español, nuestro amadísimo Manuel Alejandro. Va por ti, maestro. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños a Manuel Alejandro, nuestro jerezano universal e ilustre! Hoy queríamos que este arranque fuera por él, quien ha escrito las más hermosas canciones para Rafael, para Julio Iglesias, para Luis Miguel, para Janet, bueno, pues para Rocío Jurado, para grandes, grandísimos artistas. Hoy, además, en estas gargantas privilegiadas, hoy tenemos además la suerte de volver a disfrutar de ellos desde muy cerquita. Hoy, para la gran final, el mejor jurado de la historia de la televisión. Don Carlos Álvarez, Jesús Reina, Pastora Soler, José Mercé y María Villalón. Así arranca esto hoy, familia. Maravilla. Un besazo enorme, todo nuestro cariño a nuestra adoradísima Mariola Cantarero, que está ahora mismo haciendo las delicias del público en el Maestranza con su Soleá y el Gato Monté. Si esto de esta noche se alarga, que estamos de gran final y puede que así sea, igual ha prometido que aparece por aquí y no nos perdemos a la gran Mariola Cantarero. Hoy por aquí también, ¿eh? Así que del Maestranza al Riberas del Guadaira. Pero como mandan los cánones en la gran final, tenemos aquí al mejor barítono del mundo, es nuestro, es malagueño, y es nuestro Carlos Álvarez. Carlos, gracias. No, a la gran cita de la final no se la pierda. Ahí nos falta usted. No, realmente... Esta vuelta a casa siempre a mí me sorprende porque sigo emocionándome exactamente igual que al principio. Y esta es la quinta edición. ¿Es verdad que he estado en todas las finales? Sí, cierto. Y me da la sensación de que en esta final va a haber mucha excepcionalidad, va a ser muy difícil. Lo habéis puesto muy difícil durante el tiempo de clasificación porque tener 16 finalistas realmente es un reto enorme para todos. Y espero que de nuevo aparezca esa fantástica buena luz que tiene el programa y que lo soberbio, en el mejor sentido de la palabra, esté aquí. 16 finalistas, María Villalón, 16 son los que vamos a disfrutar en sus dos categorías, la de niños y en la de adultos, ya lo saben, todos mezclados y bien diversos, de todas las edades, de todos los géneros, pero con dos becas de formación, 10.000 euros cada una que Canal Sur pone sobre la mesa y son las que hoy se van a repartir. Hoy eligen ganadores. Ganadores son todos y ustedes desde casa como público privilegiado más, porque vamos a disfrutar hoy de algo único y mágico. Hoy se os nota las carillas de nervios. Sí, además es mi primera final, ¿eh? ¿Qué dice Pastora Soler? Claro, que era su quinta, es mi primera final. Bien, Pastora. Ya está hecho un plan. Ya está de los nervios. Disfruten hoy. Yo tengo los mismos nervios o más que en la primera, ¿eh? Porque cada vez que venimos nos sorprende a más en cada edición. Entonces lo de esta noche ya va a ser un disparate total. Mira, pensad que esto tiene forma de concurso, lo decimos muchas veces, para que disfruten más en casa. Que hay una decisión que es muy difícil y que nunca llueve a gusto de todo, que es la del final, pero después de pensar que nos faltan 16 actuaciones maravillosas y únicas, pensar que para lo del final queda todavía un montón. Y de ahí viene lo de don Manuel Alejandro, que sabe nadie. Que sabe nadie. Noche, claro. Pero mientras tanto a disfrutar. Bueno, pues precisamente por Manuel Alejandro, yo soy aquel que os dice, queridos miembros del jurado, que tomen sus asientos, esas estrellas hoy, mandan y mucho, Carlos, Jesús, Pastora, José, vaya la noche que se nos viene, por favor, maestro. Y es que, querida Villalón, lo de hoy es mucha tela. Mucha tela. Yo creo que lo venimos diciendo desde que empezó la temporada, que es la edición con más talento hasta ahora, la edición que ha tenido más nivel. Así que os puedo decir con absoluta certeza, después de haber visto los ensayos y de haber visto nuestros concursantes en acción, que la de hoy es la gran final con más nivel de la historia de Tierra de Talento. Así que prepárense para disfrutar, porque lo de hoy va a ser historia de la televisión. Música en directo, artistas en directo. Van a vivir todas las edades, todos los géneros. Ha llegado danza, ha llegado lírico, ha llegado flamenco, ha llegado pop, ha llegado rock, han llegado verdaderas maravillas. Y todo ello viviéndose aquí, en directo, con la música en directo. Miren qué bandón y los vamos a disfrutar durante toda la noche. Andrés Tomás Rodríguez, Javier Teruel, Víctor Torres, Daniel Arjona, Pepe Pulido, nuestro director musical Alejandro Romero y servidores, que estamos ya deseando de que ustedes disfruten y mucho. Hoy, mucha música, mucho bueno, la cultura y la excelencia de Andalucía de nuevo desde aquí, desde Alcalá de Guadaira, a través de Canal Sur, al mundo entero. Así arranca la gran final de Tierra de Talento. ¡Vamos al lío! Estar en la final de Tierra de Talento es sentirme valorado por primera vez, y eso es algo que no me va a quitar nadie. El baile contemporáneo es mi vida y para mí es muy importante representarlo en la final. El ganar pues nos hace ilusión a todos, ¿no? Obviamente, pero que estoy muy contenta con haber llegado hasta aquí. Si Manu dice la ganadora Odil, a mí me entran mariposas de alegría por todo el cuerpo, estaría contentísima. Me veo muy cerquita de esa beca de formación, no quiero pensar porque vengo a disfrutar y hacerlo como yo sé hacerlo. Yo de este programa me he llevado momentos bonitos y especiales que nunca voy a olvidar y que siempre voy a llevar conmigo. Me da mucha pena de que acabe porque me lo estoy pasando aquí genial, hago muchísimos amigos y es que me encanta estar aquí. Aunque he sido el último en unirme a esta gran final, yo vengo a darlo todo y por supuesto a ponerlo complicado. En cada actuación en Tierra de Talento he podido expresarme y eso me ha hecho cumplir sueños como artista. Ha sido un camino maravilloso y estoy súper feliz y emocionada y aún no me creo que esté en la final de Tierra de Talento. Me encanta venir porque me siento viva, porque hace muchos años que no me subía a un escenario y ese es mi sueño. Me llevo estudio, me llevo ganas, me llevo ilusión y me llevo alegría. Yo ya me siento premiado en Tierra de Talento. Me he dado cuenta que puedo seguir transformándome y descubriendo mundos nuevos y cosas nuevas. Estoy viviendo una experiencia increíble. Me están pasando cosas muy bonitas, musicalmente, pero sobre todo personalmente. Yo aquí he sentido todo lo que yo soñaba de sentir. Hoy soy más, vamos, la mujer más feliz del mundo. Tierra Talento nos ha dado la oportunidad de mostrar que no solamente somos una banda, sino que somos aparte creadores. Entonces hoy ya vamos a exprimirnos ya hasta la última gota, hoy vamos a por la final. ¡Vamos que esto arranca y que esto empieza! Ahí llevan la primera y es que el viaje de hoy va a ser de los grandes. Una gran final para el mundo entero, pero desde este punto privilegiado, desde la mismísima Alcalá de Guadaira. ¡Cómo está! ¡Qué bonito! Ahí estamos, a recaudo de ese dragón, bajo ese gran castillo. Desde aquí, desde Alcalá de Guadaira, vamos a hacer un viaje de los grandes, de los importantes, por el mundo entero. Y cuando digo el mundo entero, es que nos vamos a ir desde aquí, desde este trocito del Caribe Mediterráneo a un trocito de la Andalucía de ultramar. Nos vamos hasta La Habana. Nuestra primera participante nos ha enamorado desde el primer segundo que pisó este escenario. Una artista enorme, infinita y universal. Ella nació en la bendita Habana, su pasión por la música la hizo irse a Vietnam y en Vietnam se enamoró de un sevillano con el que a día de hoy tiene su nido y su centro en Alaurín de la Torre, Málaga. Miren qué viaje más hermoso, miren qué resumen de una vida conociendo mundo y todo ese mundo lo tiene ella dentro, pero con un sabor cubano que nos tiene absolutamente locos desde el principio. Disfrútenla. El nivel de esta noche es inalcanzable. Ella es Elaine Fernández. Viniste aquí para desafiarte y superarte, pero esta noche vamos a por más. Sé feliz. Haz al público feliz. Crece y brilla. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to burn. You give me fever when you kiss me, a fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sunlight's up to daytime, moonlight's up tonight. Light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, my fever all through the night. Sabes cuánto yo te quiero, sabes lo que siento por ti. Entre mi brazo me das candela, hay muy dentro de mí, me das tu fiebre. Fiebre al mirarte, fiebre si no estás aquí. Fiebre si me besas cuando estás cerquita de mí. Everybody's got the fever that is something you all know. Esta fiebre no es de ahora, hace mucho tiempo que empezó. Everybody's got the fever that is something you all know. Esta fiebre no es de ahora, hace mucho tiempo que empezó. My baby, so damn sexy. My baby, put a fever on me. My baby, you know what to do. It does me good, or maybe you give me fever, yeah. Sube la temperatura con tu amor, que en mi dilema resolvemos los problemas con las luces de la vela. Tú eres mi querida, 5 estrellas, unanimidad. Miren las caras del jurado, miren las caras de casa. Elaine puede ser hoy la ganadora de Tierra de Talento. ¡Toma ya! Muchas gracias. Alejandro Romero. Muchas gracias. Nuestro Daniel Arjona, Javier Teruel, Andrés Tomás Rodríguez y Orlando Carrodeguas a la trompeta. Fever, no una amiguita de destemplanza, no, fever total. Calorcito. La que nos ha traído nuestra Elaine. ¿Elaine es feliz? Mucho, muchísimo. ¿Hoy más feliz que ninguno de los días que has estado por aquí? Puede ser. ¿Tiene que ver solo con la actuación de hoy y con que estamos en la gran final? Yo creo que tú sabes que no. Les voy a contar algún dato más que nos parece quizás el más importante. Hoy entre el público estamos viendo a quien ya conocemos, a Virginia, la cuñada de Elaine, y al lado estamos viendo a Iris, que acaba de llegar de Cuba, la mamá de Elaine. Iris, bienvenida a casa. Gracias. ¿Cómo se ha vivido desde allí, desde Cuba, desde La Habana? ¿Cómo lo habéis vivido desde casa, todo el paso por el concurso de Elaine aquí? Todo. Yo, toda la familia, todos los vecinos. ¿Para qué? Elaine, mira esa carilla de felicidad. Miren esa cara de felicidad. Lo de la música y lo de los escenarios es algo extraordinario. Pero que esté hoy mamá y papá por aquí creo que es algo todavía más importante, ¿no? Muchísimo. Queridos miembros del jurado, cuenten, hablen, todo esto es vuestro. Ahí, dejadme que hable yo. Quizás sea yo el que te pueda decir cosas que sean nuevas, porque ya ellos han tenido la oportunidad de disfrutarte durante mucho tiempo. Y si hay algo que me gusta es la versatilidad, la capacidad de hacer que el escenario sea tuyo. Y bueno, ¿qué más se puede pedir, no? Cuando alguien está en el escenario, la reacción del público es esta y la nuestra esta. Pues que disfrutes y que nos haga disfrutar como lo has hecho esta noche siempre. Muchas felicidades. Te intento. Felicidades. Te intento. Elaine, me ha encantado. Siempre me encanta, pero esta noche las 3 fases de tu actuación me han encantado. Ese intimismo del principio que no nos había mostrado de esa manera antes y después que nos muestra siempre que tienes más salero que el Caribe y el Mediterráneo juntos. Gracias. Enhorabuena. Gracias. ¿Qué ha significado para ti Tierra de Talento, Elaine, ahora que estamos ya hoy poniéndole el lazo a este regalo? Tierra de Talento ha sido muchas cosas y entre ellas ha sido cumplir sueños. Sueños artísticos, sobre todo. Pues creo que nosotros hemos cumplido otro, que ha sido el de conocerte y el de descubrirte. Pastora, desde el primer día que apareció Elaine, estaba claro en el ambiente que era una de las aspirantes a todo. Cada actuación que ha hecho Elaine aquí ha sido magistral. Y hoy era difícil el mostrar todas tus facetas, todo lo que eres capaz de hacer y cómo has buscado y has hecho y has empezado con medida y para mostrar esas facetas que te representan y de la que está orgullosa tu madre, tu tierra, pero Andalucía también está muy orgullosa de ti, Elaine. Y ha sido un placer conocerte y disfrutarte. Muchas gracias. Así que muchas felicidades, cariño. Muchas gracias. 5 estrellas. Elaine hoy es nuestra primera finalista y se va a ir por la puerta grande con todas las posibilidades abiertas. Viva Andalucía y viva Cuba Libre, viva Elaine Fernández, que se va por la puerta grande. Muchas gracias. Descansa. Descansa como se van las flamencas, claro que sí. Te queremos, Elaine. Ha sido muy emocionante tener a mi madre en el escenario. Ella es muy culpable de que yo esté aquí, de que haya llegado a cantar, de que me dedique a esto. Mi paso por Tierra de Talento, no quería pensar en que se acabe. Me da mucha pena. Los voy a echar de menos. Ha sido muy lindo. Ya yo he ganado. ¡Vamos! Ella a día de hoy, ya tiene 10 años. Cuando empezó en este concurso, tenía 9, ha cumplido 10 con nosotros. No va a ser la primera vez que hagamos esta parte del viaje. Después la volveremos a hacer con Peter, pero de entrada nos vamos a Jerez. ¡Tómala! Disfruten de lo que viene a continuación porque es el epítome, el resumen perfecto de la vocación de este programa. Llega el momento para el violín, llega el momento para el virtuosismo, para la formación, llega el momento de ver a una niña disfrutando, jugando, a hacer música. No miren a su mano izquierda si no quieren marearse, porque viene con Sara Sate y ella es Odil. Venga, Odil, tú puedes. Concéntrate y no te pongas nerviosa, que si no nos equivocamos. Sal ahí y demuestra todo lo que puedes hacer. Odil González. Gracias, querida Odil, por esta maravilla. Al piano, la maestra Vera Paulova, por favor, un fuerte aplauso para ella. ¡Bravo! Y aunque han intentado escaparse, queridas compañeras, por favor, Paula y Pilar, no se vayan tan rápido. Un aplauso para ellas. Gracias, Paula. Gracias, Pilar. Odil, felicidades. Enhorabuena. ¿Cuántas estrellas has encendido? 5. 5 que significan todas, que es la unanimidad, que traducido resulta que Odil puede ser la ganadora de esta quinta edición de Tierra de Talento. Odil ha encendido 5 porque no hay más. ¿Sabes? Has encendido 5 estrellas porque no hay más, si no hubiera encendido más. ¿Sabes qué? Se nota cuando estás tocando lo que te gusta, lo que lo amas, que la música y el violín es necesario en tu vida. Pero es que tú, Odil mía, tú eres necesaria para el violín y para la música, que lo sepas. Y ese, lo que has dicho, formación, trabajo, tesón, pero es que además ese aje y ese corazón, eso es andaluz de la A a la Z. Y este programa ha sido necesario para que se conozca esa Andalucía que no estaba tan visible como ya sí lo está. Así que gracias por estar aquí. Yo me embobo como Odil, de verdad. Porque además después de... Y venga, y una, y otra, que estábamos como no puede ser. Yo miraba y he visto a gente del público haciendo así, con la piel de gallina. Nosotros le hemos dado 20.000 veces a las estrellas, como dice Jesús, que no había más para encender. Pero cuando ella termina de hacer eso y nos ponemos... Ella es como... No sé qué exagerado soy, ¿no? Ella era como... Y es que... ¿No la veis que estáis como diciendo, pues tampoco ha sido para tanto? ¿Para tanto? O sea, mira, mira, es que de verdad, eres grande, Odil. De verdad, eres enorme. No puedo decirte más, porque es que estoy loca contigo, embobada. Odil, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cuánto te estás divirtiendo viniendo a Tierra de Talento? Muchísimo, porque es que cada vez que estoy en mi casa y sé que voy a ir a Tierra de Talento, digo, me lo voy a pasar bien. Pero es que cuando estoy aquí es que me lo paso muy bien, la verdad. No, de lo que se lo pasa muy bien, Odil, ¿cómo está por aquí con nosotros? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas horas trabajas al día, Odil? Como 1 hora y media, por ahí. A mí ya... Carlos Álvarez se rinde. Eso no puede ser. ¿Qué te parecía, Carlos? Que te iba a decir 10, 12 horas, 15, ¿no? Algo así. No, claro, yo pensaba, esta niña para tocar así y memorizar y todo eso tiene que trabajar al menos 3, 4 horas al día, ¿no? Pero eso es lo que demuestra el verdadero talento, ¿no? Así que cuando alguien lo tiene y tú lo tienes, señorita González. Así que es fantástico. Me alegro muchísimo de haberte conocido y bueno. ¡A volar! Estamos asistiendo al nacimiento de alguien. Dile tiene que dar tiempo a Homero. Dile tiene que dar tiempo de estudiar, de jugar, ¿verdad? De todo. No va a ser todo los días, ni 3 ni 4 horas. Pero... con 1 hora y media te sobra a ti, que te lo digo yo. Porque tú tienes un talento que quita todas las tapaderas el sentido. Así que con 1 hora y media ya está bien. Ya vendrán después más horas. Pero ahora disfruta de tu juego, tu estudio. Yo puedo coger violín un poquito, tampoco mucho, para que no te canses. Que si levantara la cabeza a Zarasate y la viera... otra vez. La llamo otra vez para abajo. Eso no lo tocaba ahí. Os lo vuelvo a recordar. Con 9 años conocimos a Odil, ya tiene 10. Esto es impresionante, nos quedamos embobados viendo a Odil. Yo con 10 años me comía la tierra a puñado. Lo estaba pensando antes, digo, yo con 10 años no sabía si violín era con B o con V. Digo, yo creo que la escribía con la V, pero le ponía así un rabito un poquito. Para que valiera, para que valiera. Como diciendo, el que corrige el examen, que valore la participación en clase. Odil, sin lugar a dudas, aspira absolutamente a todo. Y el mayor premio y el mayor regalo nos lo llevamos nosotros y ustedes, escuchando a una virtuosa, a unos genios como ella, decir que cada vez que viene aquí a hacer lo que hace, se divierte mucho, mucho. Este es el resumen perfecto de lo que queremos que pase aquí y que ustedes disfruten en sus hogares. Se va por la puerta grande, la que está llamada a ser grande, grandísima. Ella es Odil González. ¡Bravo! ¡Bravo! Estoy muy contenta porque me han dado las 5 estrellas muy rápido. Y además encima Jesús Reina, que toca muy bien y que dice que es muy difícil, pues que yo creo que me ha salido bastante bien. Estoy deseando que llegue el momento en que digan el ganador de Tierra de Talento, porque a mí me haría mucha ilusión ganar Tierra de Talento. Seguimos de viaje, seguimos viviendo esta noche que no queremos que se termine nunca. Nos vamos hasta la Ruta del Toro, nos vamos hasta la Janda Gaditana, nos vamos hasta Benaluca, San Miguel. Miren qué lujazo. Creo que muchos ya saben quién viene a continuación. Y es que hay cosas que parece que ya son perfectas, que son inmejorables. Sin lugar a duda, él lo era. Uno de los grandes genios de nuestro tiempo. Uno de los grandes genios de nuestra música. El grandísimo Freddie Mercury. Pero miren qué sorpresas nos tiene a veces guardada el destino. Freddie Mercury ha vuelto y ahora encima es de Benalú. Con todos ustedes, José de la Vega. Con estar aquí ya estás viviendo un sueño y ahora lo que tienes que hacer es disfrutarlo. Creo que va a ser una noche inolvidable para mí, así que estoy deseando que se abran las puertas y que empiecen esos primeros acordes. can't slip away from mine. Want to live forever. Qué suerte tenemos de tenerlo entre nosotros. José de la Vega, 5 estrellas. Yo no sé si será el ganador de la noche de hoy, pero Tierra de Talento va a llevar siempre a gala que José de la Vega es uno de los nuestros, que lo sepáis, ¿eh? Alejandro Romero, Pepe Pulido, Daniel Arjona, Andrés Tomás Rodríguez. Gracias, chicos, gracias. Gracias. José, Freddie Mercury para una gran final. Vaya riesgo, vaya pirueta, pero tú sabes que podías con ello. Sí, además empecé y quería terminar con mi Freddie, que me da tantas alegrías mi Freddie. Lo de mi Freddie me encanta. Es que ya es mío. Carlos Álvarez, que me gusta cómo se te ponen los ojillos así de felicidad, brillantes, sí, claro. Y tal. Sobre todo, si hay que vivir eternamente, que sea así. Uf. Porque, claro, es que alguien que tiene toda la capacidad y que tiene además el gusto de hacer lo suyo. Porque claro, podías estar perfectamente repitiendo aquello que hace Freddie Mercury, ¿no? Pero ahí hay muchas cosas más. Así que, bienvenido al mundo del espectáculo. Espero que ese sea tu sitio, José. Eso espero. José, tío, qué barbaridad. Es que me ha encantado hacer este viaje contigo. Uf. Cada vez que canta pones todo tu cariño, canalizas absolutamente todo tu amor a través del canto, y de verdad me haces pensar que verdaderamente ¿quién quiere vivir para siempre? Pero es que cuando te escucho parece que todo es eterno hasta que termina. Uf. Así que muchísimas gracias. ¡Qué barbaridad! Gracias, Jesús. Gracias. Muchas gracias. De verdad. Te decía Carlos Álvarez que tu sitio es este. Sin lugar a duda tu sitio es este, estar sobre los escenarios. Sí. Pero hubo un tiempo en el que dudaste de si este era tu sitio. Y sí, te fuiste a otra de tus pasiones, la peluquería, y te fuiste a trabajar por el mundo. ¿En qué momento está ahora José de la Vega? Pues mira, estoy en ese momento en el que alguien tiene que apostar por mí. ¡Toma ya! ¡Bien dicho! Pastora Soler, casi desde el principio estábamos, cada vez que aparecía José de la Vega, ante uno de los favoritos. Pues sí, yo creo que cada vez que has pisado ese escenario me has hecho llorar. Y hoy tenía esa mezcla de muchas cosas, de incluso nostalgia, porque es la final, pero pienso y sé que te voy a ver, que te vamos a disfrutar muchísimas veces. Pero tu voz tiene algo que a mí me como dice el maestro, me hiere, me duele, me atrapa, incluso te digo que me has hecho aprender. Este programa... en todo el transcurso de estos meses ha habido muchas veces que yo, después de estar aquí, he estado en el escenario y se me han venido a mi cabeza muchos de los que habéis pisado ese escenario. Y entre algunos estabas tú. Tú, wow, en mi cabeza cuando yo voy a dar un concierto. Yo he aprendido de ti porque eres un maestro. Madre, eres un maestro, mía, de verdad. Te admiro. Te lo he dicho desde el primer día, soy tu fan. Yo soy tu fan también, y lo sabes también desde el principio. Te admiramos y te queremos mucho, José de la Vega. ¿Y yo qué voy a hacer sin vosotros? Bueno, eso no te lo crees ni tú. Hoy será la gran final, pero tú de nosotros no te vas a librar en mucho, mucho, mucho tiempo. Y estoy seguro de que el público nos lo va a agradecer, porque por cientos de miles están aquí desde el otro lado semana tras semana, y eres uno de los favoritos y estás en todas las quinielas. Ya has puesto todas las cartas boca arriba. Ahora solo te queda esperar al final de la noche y saber si eres el ganador de esta edición. Eso lo decidirán los miembros del jurado, pero por todo lo que nos ha regalado desde el principio hasta hoy, por ese dueto de Barcelona con Mariola Cantarero, que creo que ya se ha quedado para los anales de la historia, de la música y la televisión, y en nuestros corazoncitos, muchas gracias por ser como eres, José. Gracias a vosotros. Esa puerta grande es tuya. Ahí lo llevan. Alea Yactael, la suerte está echada, pero es que hoy estamos viviendo una gran final, creo, y me atrevo a decirlo, la final de las finales, la edición de las ediciones. Parecía imposible con las cuatro anteriores, y esta quinta ha llegado para poner el límite en sitios que parecen inalcanzables. Pero es que tienes dudas, ¿tú tienes alguna duda de que esta es la final de las finales de las finales? Pues, ¿saben de los que no teníamos duda desde el principio, José? De que el talento en esta tierra no se acaba nunca, de que Andalucía es infinita. La actuación de hoy era muy especial, porque era mi última actuación. Yo empecé con Freddie y yo quería cerrar con él. Creo que tengo posibilidades, pero como todos tenemos posibilidades, porque llegados a este punto, hay grandes artistas. Si soy el ganador, para no perder la costumbre en Tierra de Talento, pues probablemente me hincharía a llorar. Déjenme que les diga que vamos a disfrutar de la saga de los barcelonés. 5 generaciones de grandes cantaores que vienen de una tierra hermosa, de una tierra única, que vienen desde Écija. Miren qué hermosura y cuánta elegancia, como la que tiene ella. Lo de nuestra siguiente participante es de muchos, muchos quilates. Uno de los grandes regalos de esta edición. De entrada, déjenme que les dé un dato. Ella es la finalista más veterana de nuestra historia, 77 años. va a volver a cumplir su sueño, hoy acompañada en este escenario junto a aquellos por los que tuvo que decidir, y como muchas mujeres de su generación, dejar su carrera a un lado, su familia, su nieto a la guitarra, sus hijas acompañándole. Esto que van a disfrutar es justicia poética. Esto que van a disfrutar es justicia divina. Esto que van a disfrutar tiene nombre de cantadora grande. Por la puerta grande, Teresa León. ¡Tómala! El cante ha sido mi vida y lo es todavía. Teresa, vive el cante, que Dios está ahí para acompañarte siempre. Carmen, Negra Carmen, dejándome vacía y sin su recuerdo que perdonarme. Carmen, dime Carmen, ¿dónde estás? Los días se van pasando y no te encuentras. Y más te profundizas en mi mente. Conmigo bajo las estrellas, como me gustaría que me amaneciera. Conmigo bajo las estrellas, como me gustaría que me amaneciera. Carmen. Bien, bien, bien. Ella es una de nuestros referentes, ella es una de nuestras grandes, ella es uno de los grandes regalos que estamos viviendo y estamos muy felices. Ella es nuestra Teresa León. Gracias, Teresa. Gracias a vosotros. No. Y miren cómo viene hoy, acompañada de sus hijas Esperanza y Lola, de su nieto Kiko Peña, la guitarra, Cristian Lozano y Gori Mazo, el maestro Víctor Torres, Javier Teruel. ¡Vámonos! Sus nietos Antonio y Diego disfrutándola y mucho desde el público. Y es que hoy la familia entera, hoy somos todos un poquito de esta familia, Teresa, claro, claro, Esperanza. Claro, claro. Hoy somos todos ustedes. Pero vosotros sois tan maravillosos que no se puede, es que sois grandísimos. No se puede poner un cachito de aquí otra vez. No, soy fenómeno. Así lo siento yo. Esperanza, no sabes lo que te vamos a agradecer toda la vida, que decidierais en esta bonita familia dar el paso de proponerle un día a la jefa, pues sí, venir al casting de Tierra de Talento. Sí, lo he dicho, cada vez que he venido lo he dicho, y bueno, hoy ya es el último día, estamos en la gran final, y quiero volver a decirlo a todos desde el primero hasta el último, muchísimas gracias, estoy súper emocionada, es un día muy importante para mi familia, para mi hermana, mi hijo, mis hermanos, entonces me emociona, no puedo hablar, me emociona verla ahí, porque ella es que es artista, lo siente, lo vive y le estáis dando muchísima vida con esto. Entonces, pues, estoy muy agradecida a todos. Muy bien. Estoy muy bien. ¿Cómo hablan las niñas, Teresa? ¿Cómo hablan las niñas? ¡Qué maravilla! Encima cantan, pero mi nieto quita el sentido también. ¿Cómo toca el nieto? Y ese señor maravilloso también. ¿Cómo te está dejando la barba a los Fekir, Víctor Torres? Esto es Tierra de Talentos, de talentos buenos. Esperanza, que creo que hasta la niña Pastori... Pues mira, sí. Está emocionada con Teresa León, que María desde la isla... Pues sí, María comenta siempre los vídeos de ella que yo subo en las redes. Y bueno, María, Aloncito Rangapino, que nos quiere mucho, muchísimos artistas, Jesús Méndez, es que ahora mismo no me acuerdo, no quiero nombrar porque muchos artistas del flamenco que ella, como no está en las redes, pero yo se lo pongo y me dice, chiquilla, pero ¿y eso me ha dicho? Y lo otro me ha dicho es que está viviendo un momento único. Don José... Qué emocionante ver a Teresa sobre el escenario. Buenas noches, Teresa. Buenas noches, hijo. La verdad que siempre es un placer escucharte. Has hecho esa bulería de Utrera. Yo me acordaba de esos ratos tan a gusto que pasaba con Fernanda, con Bernarda. Es verdad, yo también los he pasado. Yo me llegué un día a su casa y por poco duermo allí y me quedo allí ya para siempre. Y la verdad que me ha recordado mucho eso. Eres una gran cantadora. No me extraña que las redes de los flamencos, de los que saben lo que es eso, estén preguntando por ti, que estén muy alegres de que en esta época haya todavía una señora grande como tú que cante de esa manera tan flamenca y tan pura. Muchas gracias, gracias. Así de claro te lo digo. Gracias. Hoy estamos de fiesta y hoy las estrellas importan un poquito menos porque hoy estamos viviendo y siendo, bueno, pues testigos de una dama del cante hondo cumpliendo su sueño, pastora. Buenas noches, Teresa, y buenas noches, gracias, familia entera. Muchas gracias. Ha sido, de verdad, un concurso maravilloso el que ha hecho usted, desde el primer día hasta hoy. De usted, que todavía me el que ha hecho tú. De tú a tú. Porque eres una grande. Te has lucido cada vez que has pisado este escenario. Gracias. Creo que el llegar a la final es algo que te tiene que enorgullecer mucho a ti, a toda tu familia, representando a esa generación de artistas, de tantos grandes artistas que pusieron por delante otras cosas antes que realizar su sueño, pero que aquí se ha demostrado que nunca es tarde para que esos sueños se hagan realidad. Es verdad. Ha sido de verdad un placer. Yo no encendí hoy mi estrella porque ya hoy nos tenemos que poner ya muy tiquismiqui. Ahí va. porque estamos en la gran final, pero que Teresa León ha llegado a la gran final y eso ha sido un regalo para nosotros, así que muchas gracias. Yo creo que tenemos que además ponerle a las cosas sus palabras concretas y correctas. Es verdad que hay muchos artistas que en sus carreras tienen que tomar una decisión complicada, si poner por delante su carrera artística o la familia o qué. Pero yo creo que además es justo aterrizarlo. Serán artistas en general, pero ¿cuántas grandes mujeres nos hemos perdido sobre el escenario porque recaía sobre las mujeres esa decisión, que a veces era poco decisión? Eso sí es verdad. De tener que tomar el camino de la familia y abandonar el de los escenarios. Así que por todas esas mujeres, por toda esa generación de mujeres que nos hemos perdido, hoy Teresa León es la mejor embajadora. Gracias, Teresa. Prometednos que vamos a disfrutar mucho de ustedes sobre este escenario. Mientras yo esté con mis ojitos abiertos, ya está viniendo aquí. Teresa León, que te voy a comer entera, por favor. ¿Puede usted repetir, váyase, que ese aplauso tronador que le está dando? Yo me tengo que morir en Estrella de Talento. Ahora, ¿qué les parecen a ustedes? Espera. Dentro de 1500 años. Por ahí va la rueda. Por ahí. Menos ni uno más que yo me entere. No, ni mi hijita. Pues en Tierra de Talento tendrá siempre su casa, su escenario. Yo en Tierra de Talento he ganado un montonazo, porque la verdad es que me han puesto hasta derecha y hasta de todo. Pues yo estaba así ya. Y digo, pues si vas ahí a Tierra de Talento, no vi la canela. Yo sola. Se te han quitado todos los doloritos. Todos los dolores, niño. No, ni Dolores, ni Pilar, ni Rosario, no tengo nada. Gracias, familia. Gracias por habernos dejado un poquito formar parte de ustedes, de vuestra casa, de vuestro arte, de vuestra elegancia, de vuestro buen gusto. Larga vida a los barcelonés. Larga vida a esta familia. Larga vida a Teresa León, que se va por la puerta grande. Esperanza, Lola, por favor. ¡Date la vuelta y saluda! ¡Ahí! ¡Vámonos! ¡Ay, los días se van pasando y no te encuentras! Lo más bonito tenía a mis niños. Todos aquí, los hartos del escenario. Y era alejándome y besándome. Y eso es lo más bonito. Me voy llena de cariño. Me siento ganadora, pero me siento artista. Siempre me sentía. No he dejado ni un minuto de no sentirme artista. Llega el momento para la danza. Llega el momento para irnos hasta un rincón privilegiado de nuestra Andalucía. Llega el momento de Estepona. ¡Qué limpio estás, eh! ¡Qué limpio! No me digan que no se nos antoja un poquito. Ahora, ¡qué limpio Estepona! ¡Qué pueblo más limpio! Eso es cuando mi José dice que es la ciudad más limpia de España. De aquí un aplauso para Zarcarde, que tiene Estepona que quita el sentido. Bueno, pues vamos a pasearnos por esas calles y ella va a pasearse por aquí, bueno, pues de la forma a la que nos tiene acostumbrada, con elegancia, con una pulcritud absoluta, rozando siempre y consiguiendo en muchas ocasiones la perfección. Ella nos ha regalado momentos de clásica, momentos de contemporánea y de otro montón de cosas, porque nunca nos ha dicho que no a nada. Ella es una de las dos balas que tiene la danza hoy en la categoría infantil. Ella y nuestra bailadora flamenca chipionera, que disfrutaremos dentro de unos instantes. Ahora llega el momento de nuestra versión más clásica. Llega el momento de esta esteponera que con 14 años viene a conseguir su gran final. Llega el momento de Paula Infante. ¡Vámonos! Haber llegado hasta aquí ya es mucho. Pensar es lo peor que puede hacer un bailarín. Así que solo baila. Infantes, ven hasta el centro de su escenario, Paula. Estrella encendida la de Pastora Soler, apagada de momento la de Carlos, José y Jesús. Pastora, Paula deseando escucharte, ¿cómo estamos todos? Hola Paula, guapa, buenas noches. Creo que todos un poco sufriendo esta noche, porque sabemos de la magnitud de lo que acabas de hacer, de la dificultad tan grande de esta coreografía, pero quizás hoy no hemos visto esa línea de Paula, ¿no? A lo que estamos acostumbrados. El género lo requiere así, es como más agresivo, Pero yo no puedo más que apoyar tu talento y el esfuerzo tan grande que sé que hay detrás de eso, y por eso te he dado mi estrella. Y felicidades siempre. Paula, estás en la gran final de una edición complicadísima, de una edición, bueno, pues que, con la que todo el mundo estamos de acuerdo que el nivel ha subido, bueno, a la estratosfera. Esta aventura de Tierra de Talento, ¿qué ha supuesto? ¿Qué está suponiendo para ti? Para mí ha supuesto mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha presión por la que ejerce el programa en mí, por poner un periodo de tiempo en el que tengo que trabajar una cosa y después subirme aquí al escenario. Y me ha ayudado muchísimo a crecer una barbaridad como bailarina, y estoy muy agradecida por ello. Agradecidos estamos nosotros de estar disfrutando a esta esteponera, a esta bailarina maravillosa. Os la presentaba como 14 años, que con 14 empezó la edición, pero creo que ya vamos por 15, ¿no, Paula? Y, son 15. Y así va a ser, año tras año así va a ser. Paula, me está acostumbrando. 15 años ya, Jesús Reina. Es una barbaridad lo que puedes hacer, está clarísimo. A mí me ha faltado esa simbiosis con la música que estás bailando. Que sea una simbiosis y vea ese ritmo en tu baile, de algún modo, o un contraste total que sea una afirmación artística de estoy contrastando para que sea lo que estoy haciendo completamente diferente a lo que está sonando. Entonces, no he visto una propuesta en ese sentido completa. Por supuesto que tu capacidad sí, pero por esos motivos es por lo que no te he podido dar yo mi estrella esa noche, y lo siento muchísimo. Gracias. Paula, hoy creo que vienes con toda la familia. Bueno, con toda no, me he dejado algunos allí en Estepona, a muchos amigos de la familia también que están siempre apoyando. Pero sí, hoy vengo con mis padres. Gemma y Juan Jesús, que están disfrutando desde el patio de butaca, a los que le damos las gracias. Además, no queremos nunca perder la ocasión de agradecer a las familias que apoyan al talento más joven, porque sin ellos sería imposible. Y cuando el talento es tan evidente como el de Paula, entiendo que papá y mamá dicen aquí hay que apoyar porque tenemos a alguien verdaderamente enamorada de su arte y nosotros de ella. José. Paula, buenas noches. Buenas noches. La verdad que eres maravillosa, porque se te nota el trabajo que llevas encima, porque has trabajado mucho y se nota. Yo he visto momentos de sincronización que no has estado con la música, es lo que yo he notado. Y sobre todo, verdaderamente, con toda esta historia de la música que has llevado, a mí me ha faltado que hubieras contado esa historia, ¿no? Como es debido. Pero te doy mi enhorabuena porque te has superado muchísimo, de verdad, muchísimo. Muchas gracias. Paula, gracias. A vosotros siempre. Esta aventura de esta edición empezó, bueno, pues empezó con el listón muy arriba, el de las 4 ediciones anteriores, y empezó ya con un casting, pues, de los mejores que nos hemos encontrado. Estar en la gran final significa estar, pues, entre los mejores de entre los mejores. Por todo ello y por mucho más, porque estoy seguro que con estos 15 años nos falta mucho por disfrutar sobre el escenario de nuestra querida Paula Infante. Te damos la gracia, la enhorabuena, y de verdad, Paula, ahora mismo hasta aquí llega tu camino en este concurso, porque no está la unanimidad. Te disfrutaremos mucho sobre este escenario, eso va por seguro, y por supuesto, esa puerta grande es... Muchas gracias. Gracias. ¡Bravo! Hoy los mejores entre los mejores, Paula Infante. Antes de la actuación estaba con muchas ganas de salir, y en cuanto he pisado el escenario ha sido, venga, aquí estoy, la última vez. Y tenía muchísimas ganas de bailar, es que estaba volando, el ambiente ha sido precioso y me lo he pasado súper bien. Aunque esta experiencia termina aquí, que no ha sido poco, estoy muy contenta con todo lo que he vivido y muy satisfecha. ¿Cómo ha empezado esta noche, esta gran final de Tierra de Talento? Grandes números, grandes artistas sobre nuestro escenario y lo que nos quedan, porque miren quién está aquí conmigo. José Luis Jaén, Peter, Andrea Martín, Genara Cortés, bienvenidos. Muchísimas gracias. Entiendo que tenéis muchos nervios, pero que también tenéis muchas ganas de disfrutar y darlo todo sobre nuestro escenario. Pues los nervios de siempre, de antes de empezar, pero tranquilos y con muchas ganas, disfrutándolo mucho. Voy a empezar por los más jovencitos, Andrea y Peter, que con solo 11 y 13 años habéis demostrado que podéis estar ahí a la altura de los más veteranos. ¿Qué nos tenéis preparado para hoy? Bueno, yo voy a cantar por Bruno Mars y la verdad es que yo tengo muchísimas ganas y quiero salir ya. Yo traigo una solea por bulería que me encanta y es uno de mis palos favoritos. Yo os veo muy tranquilos y muy seguros, no sé yo si los más veteranos también están tranquilos y seguros. José Luis, Genara, ¿qué nos habéis preparado para esta gran final? Yo traigo una canción que me gusta muchísimo del maestro Pancho Cepeda. ¡Qué bonito! Sí. Genara. Pues yo me salgo hoy un poquito del horror más. Voy a cantar una cosa que es preciosa, maravillosa, pero me voy más para adentro. Y es un tema de Manuel Alejandro, que canta Alejandro Sanz. ¡Qué bonito! Chicos, el nivel de esta noche es altísimo. Todos los concursantes estáis muy parejos. ¿Cuál es vuestra baza hoy para conseguir emocionar a nuestros jurados? Yo creo que una vez que estamos aquí, no queda otra cosa que disfrutar. Salir y pasárnoslo bien. Eso es, qué bonito. Pues familia, ya lo ven lo que nos espera. Pop internacional, bolero de Pancho Céspedes, baile flamenco, temazo de Alejandro Sanz y Manuel Alejandro. Así que no se despeguen de la pantalla porque esta gran final de Tierra de Talento va a ser la mejor de toda la historia, acuérdense. No te metas nada. Bueno, pero ¿por qué estáis dando por hecho de que... hecho a medida. ¿Por qué estáis dando por hecho de que se marca la tragedia? Porque... Si yo pruebo el columpio, ¿eh? ¿Por qué estáis dando por hecho lo que no... No pruebo, ¿no? Bueno, pues miren... Cuando termine. Vale, me lo apunto, ¿vale? Cuando termine y así además pregunto yo por ahí si eso está preparado para maquinaria pesada, ¿vale? Nos vamos a ir de viaje en esta ocasión a una... de las provincias elegidas por los dioses. Nos vamos hasta Córdoba, nos vamos hasta la perla de Sefarad, nos vamos hasta Lucena. ¡Vamos allá! ¡La perla! Lucena. Elí Osanna, que Dios nos salve. Querido Carlos Álvarez, ¿le gusta a usted Lucena? Lucena me encanta. ¿Le gusta a usted Johann Strauss? También. ¿Y el hijo? El hijo a veces tenía una cierta rivalidad con el padre, pero bueno, al final eran músicos los dos, tuvieron éxito. Nunca ambos rivalizaron con el tío, que era casi los vaqueros, supongo, ¿no? Bueno, pues del hijo vienen estas voces de primavera. Ah, de Johann Strauss, voces de primavera, y una voz lírica que cada vez que ha aparecido por aquí ha hecho que las estrellas se enciendan sin dudar. 19 años, disfrútenla. Ella es nuestra lucentina favorita. Ella es Lucía García. ¡Vámonos! Ya estás a un pasito de cumplir ese gran sueño de poder estudiar en Italia. Demuestra todas las horas de trabajo y estudio que has llevado a cabo y diviértete. Tierra de Talento. Unanimidad. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué negarlo? Puede ser la ganadora de Tierra de Talento. Gracias, Ángel, por acompañar a Lucía en estas voces de primavera. Y acababa parte del jurado en pie. Y por alusiones líricas, Carlos Álvarez, ¿qué acaba de hacernos Lucía? Lucía acaba de hacer aquello que normalmente se llama lo imposible, que es cantar con absoluta naturalidad mientras está bailando, mientras está contando una historia, mientras está haciendo algo que no es nada fácil. No es que no sea nada fácil, es que es algo fantástico, Lucía. Gracias. He de reconocer que conocía tu trayectoria por aquí, pero realmente ha sido una sorpresa magnífica. Y ahí estábamos todos, llorando. Así que lloramos contigo de emoción. Gracias, de verdad. Gracias. Qué linda. Estoy feliz de haber visto esa trayectoria de la que habla Carlos, de lo lejos que has llegado en un espacio tan corto de tiempo. Feliz por ti, porque sé que estás satisfecha con la actuación de esta noche y es para estarlo. Tu voz brilla como el sol y a la vez es dulce como la miel. ¡Ay, qué bonito! Y es absolutamente cautivadora y quiero escucharla mucho, mucho años. Muchas gracias, de verdad. Es que no. ¿Pero qué pasa, Lucía? Es que estoy en una nube, te lo juro, porque son muchas horas de ensayo, muchas horas de trabajo. Llegar aquí y ha salido todo como... Habrá sus fallos, seguro, seguro, porque es que... Pero verlo aquí, cantar delante del público, cantar delante de un jurado, y lo siento por los demás, pero es que tener a Carlos Álvarez delante, o sea, es que eso es... Y estoy, pues, es que estoy feliz ahora mismo. Dedicarse a la lírica y tener delante al mejor barítono del mundo, pues tiene que imponer bastante, querido Carlos, las cosas como son. Mucho, mucho. Querido José Mercé, Lucía García, todo suyo. Lucía, de verdad que yo sé si te habré dicho otra vez, pero de verdad que eres muy natural, muy de verdad cantando, una limpieza. Es para volverse loco contigo, chiquilla. Si esto es... Yo no es que sea un experto en lírica ni nada de eso. Ojalá lo fuera, ¿no? aunque estoy aprendiendo mucho con mis compañeros de lírica y demás. Pero yo de lo mucho o poco que haya escuchado, yo no he escuchado a nadie con tanta verdad y con tanta naturalidad cantando como a ti. Toma. Así que, pero es una cosa más, es que estoy muy interruptón. No sé cómo se dice. Interruptón. Sí, pero es que me gustaría... ¿Cómo dice que estás? Interruptón. Está interruptón, vale. Es que quiero decir una cosa que creo que diría Mariola si estuviera aquí. El fa ese del final cobraron muy caro. En Andalucía y en Lucena habemos soprano de nombre Lucía García, Puerta Grande, 5 estrellas y con todas las posibilidades de ser la ganadora de Tierra de Talento. ¡Bravo! ¡Bravo! Era un fa la nota, ¿no? Un fa. Joder. Allá va, ¿eh? Ya va, ¿eh? Ahora sí, Manu, ahora sí. A mí me ha dejado... Manu. Voy a hacer una confesión personal. No me voy a subir porque sé cómo se las gastan estos artilugios. Mido... Espérate, hola, soy Manu Sánchez. Mido 1,93, es 1,95, pero prefiero quitarme 2 deditos que aguantar la broma. Y llevo con un complejo tremendo por culpa de los columpios desde hace mucho tiempo. ¿Tú sabes lo duro que es tener 4 o 5 añitos y que te arrastren los pies en el ardero? No te aguanto, no te aguanto. Estoy súper contenta, súper emocionada, súper feliz porque es que he disfrutado muchísimo, pero muchísimo. Y me llevo todas las palabras que me ha dicho Jurado y sobre todo lo que me ha dicho Carlos Álvarez, porque para mí es que es un súper referente, entonces feliz. Si no gano no pasa nada porque me llevo toda esta experiencia, pero si consiguiera esa beca pues sería algo maravilloso porque podría seguir estudiando, entonces sería algo inexplicable. Llega uno de los momentos grandes, grandísimos de esta gran final. Llega uno de los momentos más esperados de esta edición. Vamos a seguir de viaje y vamos a ver Andalucía entera desde un sitio privilegiado. Vamos a ver Andalucía entera desde las estrellas. Miren qué maravilla. ¡Anda! ¡Anda! Así. Ahí. Justo ahí en ese cruce de caminos, justo ahí en ese lugar geográficamente privilegiado, estamos en estos momentos. Así entendemos y creemos que ve nuestro siguiente participante, pues, esta bendita tierra, porque él es de otro planeta. Básicamente de Jerez, pero de otro planeta. Con sus 13 años canta, baila, toca el piano. Las performances que nos regala cada vez que pasa por aquí nos hacen no solamente quedarnos con la boca abierta, sino enamorados de él para siempre. Hoy viene de nuevo a traernos aires de libertad desde la mismísima luna. Él es nuestro adoradísimo Peter. ¡Vamos! ¡Qué emoción! Tengo ganas de salir. Venga a disfrutar, a pasárselo bien y a olvidarse de todo. Tú fluye, sé feliz y ese es tu premio. Con todos ustedes, Peter. ¡Bravo! Que acaba de conseguir sus 5 estrellas, la unanimidad del jurado, y tiene todas las posibilidades de ser el ganador de Tierra de Talento. Verónica y Marina a los coros, Alejandro al piano, Pepe Pulido, Daniel Arjona, Andrés Tomás Rodríguez. Vemos entre el público a sus padres emocionados, a Carmen secándose las lagrimillas, a Richard también. Bien. Hoy los familiares disfrutando desde el patio de butacas de nuestros finalistas. Peter, te tengo que dar las gracias una vez más. Gracias por tomarte tan en serio lo que significa subirse a un escenario y estar ante el público. Gracias de corazón. Muchísimas gracias a ti. Peter, que sepa que eres de las cosas más bonitas que le ha pasado a Andalucía. De verdad, gracias por ser tú, hoy y siempre. Cuídate, que esto te dure muchos años. Y gracias por ser como esa luna, un faro de guía en la oscuridad de estas generaciones. Porque eso es lo que creo que vas a hacer. Vas a ser un faro guía para estas generaciones. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Carlos, es la primera vez que ves a Peter en directo. Lo has disfrutado desde casa. Sí. 13 años. 13 años y un futuro muy prometedor, sobre todo porque es un hombre honesto, porque es consecuente con su discurso y yo creo que cada vez que se sube al escenario no es solamente una demostración de sus capacidades artísticas, sino que nos envía un mensaje siempre, ¿no? Y eso está muy bien, tal como van las cosas hoy en día, que haya gente que sea capaz de tener un discurso coherente y básico, a mí me parece que es idóneo. Como antes ha dicho Jesús, en los tiempos que corren no sucede muy a menudo, y que esto suceda en un hombre de 13 años y que tiene mucha perspectiva por delante, a mí me parece que es muy halagador, incluso para este programa, porque significa que tenemos ese gancho, ¿no? Muchísimas gracias. Felicidades, Peter. Pastora, tenemos que tener mucho cuidado, porque Peter lleva muy bien los halagos, ¿eh? Pero estamos ante un artista que está llamado a ser de los grandes. Totalmente. A ser, pues eso, único y genuino. A ser Peter. Es que Peter ya es... Pues mira, estaba leyendo todas las palabras que hay en ese mono maravilloso que lleva. Y diversidad, creatividad, respeto, talento... somos luz, porque eres luz. O sea, todo muy bien escogido, porque todo eso eres tú. Y nos has aportado y nos has enseñado tantas cosas que al final todas las cualidades artísticas que tienes han conjugado de la mano, pero como dice Carlos, para cada actuación tuya, darnos un poco más de eso, de tolerancia, de respeto, de muchas más cosas que engloban a Peter. Nos queda Peter para mucho. Y yo, de verdad, ha sido un orgullo disfrutarte aquí de cerquita. Así que, ¡felicidades! José. Básicamente de Jerez. Básicamente de Jerez, José. Básicamente de Jerez. Os recuerdo de dónde viene esto, que José, yo presentaba a Peter, pues de Jerez viene... Y le preguntaba a José, ¿pero de qué barrio de Jerez era? Y dijo Peter, mira, yo vivo en el campo en Jerez, así que soy básicamente de Jerez. Que digo, no puede ser, es un eslogan maravilloso para que lo coja el ayuntamiento, la diputación o lo que haga, falta. La verdad, Peter, que eres genial, diversidad, todas esas cosas. Yo lo único que puedo decirte, después de todos los piropos que te hemos echado en toda esta edición que has venido aquí, decirte que eres... lo más grande en estos momentos, lo más grande, lo más vanguardista, lo más nuevo. O sea, hay algo en ti que hoy no hay nada como tú. O sea, no hay nadie como tú. Entonces, lo que quiero es que sigas así, con ese respeto, con ese amor, con esa forma de que lo haces, cómo sientes. O sea, que eso para mí es algo que, siendo jerezano de esa tierra tan maravillosa, y tú vives en el campo y yo vivía también en el campo. O sea, que no te preocupes, que somos los dos del campo. Así que te voy a decir una cosa. Enhorabuena, y me siento cada día más orgulloso de ser jerezano, porque en esa tierra pasan cosas que no pasan en otras tierras. Y lo siento mucho, lo tengo que decir. Muchas gracias. Así nos lo enseñó, además, el maestro Quiñones, lo local para aspirar a lo universal. Hay algo más universal que Woody Allen, y todas las películas las hace de su pueblo, que es de Nueva York el hombre, bueno, pero que todas las películas las hace de su pueblo, así que lo local para aspirar a lo universal. Hay otra gran lección que nos da Peter cada vez que viene por aquí, y además la verbalizó cuando vino por Edith Piaf en Desafíos. Una pregunta, un par de preguntas que también veo por ahí en este mono estupendo. ¿Puedes hacernos esas dos preguntas de nuevo, Peter? ¿Sois libres? ¿Dejáis ser libres? Respondan a esas dos y dense en cuenta de lo importante que es que Peter esté hoy aquí en la televisión pública, en la nuestra, en la de todos y todas. Ojalá todos los hijos e hijas de Andalucía sean tan libres como Peter. Esa puerta grande. Con sus 3 premios, con sus 5 estrellas, con su unanimidad. Un artista con mayúscula. Con mi actuación he querido transmitirle a la gente un mensaje de libertad, pero aparte también la he hecho para mí, para yo sentirme cómodo conmigo mismo y disfrutar y llevarme el momento y olvidarme de todo lo demás. Todos nos merecemos el premio. Hombre, ya que estoy aquí, pues me haría la ilusión, pero a ver qué pasa. Seguimos en esta gran final, seguimos disfrutando de estas actuaciones sin comparación y lo seguimos haciendo desde aquí, desde Alcalá de Guadaira al mundo, desde el Riberas del Guadaira. Y como es de bien nacido ser agradecido, hoy recibimos precisamente en su casa a Ana Isabel Jiménez, la alcaldesa de Alcalá de Guadaira, que hace posible que estemos aquí. Gracias, gracias alcaldesa. Y como andamos de viaje, lo hemos hecho al principio y vamos a volver a hacerlo. Alcaldesa, miren qué hermosa queda Alcalá desde aquí, desde este templo del talento. Ana Isabel, parece que no nos ha salido mal del todo este bonito matrimonio entre Alcalá de Guadaira y la cultura y la excelencia. Estamos poniéndole el lazo a la 5ª edición. Ahora sería fácil apostar por esto que está funcionando y mucho, que es un éxito porque así lo ha querido el público desde casa, pero creísteis en nosotros desde el principio, cuando esto solamente era un sueño, una ilusión, y nos dijisteis, aquí tenéis vuestra casa, las puertas de este teatro están para ustedes, porque queríais apostar por lo que aquí iba a suceder, por excelencia y cultura desde Alcalá de Guadaira. Pues así es, Manu. Yo, como siempre te digo, estoy muy orgullosa de que estéis aquí. 5 ediciones ya, que parece mentira, y las que quedan, ¿verdad? Quedan muchas más por llegar. Y la verdad es que muy contentos de que hayáis elegido Alcalá. Gracias a ti, gracias a Canal Sur. Nosotros desde el principio creímos en vosotros porque creemos en el talento tan grande, ya lo estamos demostrando todas estas ediciones, que hay en Alcalá, que hay en Andalucía, que hay en nuestra tierra, y tenemos que apostar por ello. Por tanto, apostar por la cultura, apostar por nuestras tradiciones, por nuestra tierra, en definitiva, era creer en vosotros y por eso creímos en vosotros, apostamos y desde luego que no hemos fallado. Aquí está la muestra. Aquí está la muestra, se ha convertido este teatro, este auditorio Riberas del Guadaira en un referente y, por qué no decirlo, casi casi la capitalidad del talento, ¿no? El templo del talento lo hemos bautizado y, alcaldesa, lo están viendo cientos de miles de personas. Ha dicho la alcaldesa que y las que faltan por venir, o sea que podemos pensar que Tierra de Talento y este bendito templo del talento nos queda camino junto a párrafo, ¿no? Por supuesto, esto ya aquí no hay separación, este matrimonio es para toda la vida. Bueno, pues felices, muy felices de seguir recibiendo talento aquí. Ya lo ven, hay muchos motivos, malagueños, jerezanos, coreanos, nazarenos, por aquí pasan gente de toda Andalucía, desde Huelva hasta Almería, pasando por el mundo entero, y al final todos se van con la misma sensación de que aquí en Alcalá de Guadaira es el sitio perfecto para seguir mostrándole al mundo todo lo que somos y lo que queremos ser. Gracias, alcaldesa, por hacer de Alcalá de Guadaira la capital de la cultura y el talento. Así que a mí esto me hace mucha ilusión, se atreve la alcaldesa. Es por Alcalá, se atreve la alcaldesa, sí. La alcaldesa y Alcalá de Guadaira se van por su casa, por la puerta grande. ¡Bravo! 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 ¿Saben qué? Que es el momento perfecto, efectivamente. Lo ha insinuado la alcaldesa que aquí tenemos templo del talento para rato. Y como Canal Sur también lo tiene claro, porque ustedes nos lo han dejado claro, a cientos de miles nos hacen muy felices batiendo récord de audiencia semana tras semana, es el momento perfecto para decirlo. Gracias a los miembros del jurado que apostaron por este sueño y este proyecto desde el principio. Gracias a ustedes, a Carlos, a Pastora, a José, a Jesús Reina, a India Martínez, a Mariola Cantarero, a todos los que han ocupado esa bendita silla desde primera hora. Y por supuesto, miren, si esto va para largo, déjenme, que me hace muy feliz, muy, muy feliz, deciros que pueden empezar a llamar desde ya, porque ya está abierto el casting de la 6ª edición. Vamos a lo grande, que estamos en la gran final. Hay muchos momentos muy esperados y este es uno de ellos. Querido Carlos, querido Jesús, Andalucía y el mundo entero, nos vamos a Málaga. ¡Vámonos para Málaga, hombre! ¡Oh, qué bonito! Me suena, me suena. La bellísima Málaga, y es que Málaga no falla nunca. Miren lo que viene a continuación. Un tema nuevo, un tema que todavía está calentito. Un tema que ha unido a dos de nuestros grandes genios. Un tema que acaba de salir ahora mismo y que tiene detrás una historia, pues una historia hermosa. Un viaje extraordinario. Él, quien está cumpliendo 90 años, fue su padrino de bautismo. La vida los separó y han vuelto a encontrarse ahora. Os estoy hablando de una hermosa historia de amor, de la que están teniendo y tendrán por siempre Manuel Alejandro y Alejandro Sanz. Aquí los tienen. El jerezano bautizó a Alejandro Sanz, el gaditano, porque aquí nos saltamos a piola la opinión de la RAE y del DNI. Alejandro Sanz es de Cádiz. Se pongan como se pongan. ¡Es nuestro! Y lo mejor es que estoy seguro de que él está de acuerdo conmigo. Manuel Alejandro y Alejandro Sanz han hecho un tema de título "Y ya te quería". Y es que ahora la vida ha vuelto a unirlos. Era de justicia, poética y vital. Los dos grandes genios de la mano en un tema que viene también a seguir haciendo justicia sobre este escenario, la que la música y el espectáculo le deben a ella, a nuestra Genara. ¡Ay, vámonos! Me siento como pele el agua. Es respirar. Voy a dar mi corazón y a intentarlo hacer lo mejor posible, y que sea lo que Dios quiera. Dios no descansaba, creando estaba el primer día, la nada por nacer estaba, ni amanecer ni noche había. Y ya te quería, y ya te quería, y ya te quería. A río le faltaba el agua, armar el agua y las orillas. El sol apenas calentaba, las aves ni volar sabían, y ya te quería, y ya te quería, ya te quería. Y ya te quería, te soñaba, te sentía, te buscaba, te adoraba, y por tu amor ya me moría. Y ya te llamaba sin palabras que te quería. Y ella te quería. Y ella te quería. ¡Ale, ale! La regla del amor faltaba. Ni un beso en una boca ardía. Apenas la canción de la bagua, la música ya al son dormía. Y ya te quería. Y ya te quería. Y ya te quería. Te quería, te llamaba, te sentía, te buscaba, te adoraba, y por tu amor ya me moría. Y ya te llamaba sin palabras que no había, te buscaba, te adoraba, y en mi alma te sentía. Y ya te quería. Y ya te quería. Y ya te quería. Santo de mi arma. ¡Dámela! ¡Ey! ¡Dámela! ¡Ey! Con todos ustedes, Genara, 5 estrellas, unanimidad. Puede que estemos ante la ganadora de Tierra de Talento. Ojalá Dios bendito. Ojalá Dios bendito. El maestro Romero al piano. Ay, Javier Teruel, ay, Daniel Arjona. Fiera. El maestro Carlos Álvarez a la trompeta. ¡Ole, ole, fiera! Quiero. Genara mía, vente aquí para el frente, que todo esto es tuyo. Ay. Déjame que te diga que estoy muy contento. Muchas gracias. Pero mucho, mucho. Muchísimas gracias. Además de por lo que ha sucedido en este escenario, por lo que estoy viendo ahí. Eso es lo que a mí me tiene ya. Porque si hablábamos la última vez... de que papá estaba en el hospital, hoy Genaro junto a María José lo tenemos entre el público, feliz con su hija y disfrutando de la música de esta gran final. Gracias. Hoy todos son buenas noticias, Genara. Gracias a Dios, sí. Tengo aquí a mi papá, a mi mamá, que es lo más grande que Dios me ha podido dar. Y que te duren para toda la vida, eso es. Genara mía. Hoy estamos de fiesta. Lo de las 5 estrellas ha sido, creo que, indiscutible en esta ocasión, pastora. Genara, hija, pero indiscutible siempre cuando tú has estado en este escenario, porque es que es muy grande lo que haces. Eres muy fuerte tú, ¿eh? Porque además este tema, que es un tema nuevo, como decía Manu, que está acabadito de salir, y ya tú lo has cogido, y ya tú te la has llevado a tu terreno, y ya tú la has dado la vuelta y has formado lo más grande y no has robado el corazón. Genara de mi alma, de verdad. Qué orgullosa estoy de ti. Te quiero. Y que te quiero y que te admiro. Y que te admiro. De verdad. Te quiero, pastora, te quiero, te admiro. Al jurado le gustan muchos de los concursantes, muchos de los artistas que vienen aquí. Pero cuando viene Genara, no se, iba a decir se os escapa, no se os escapa. Os apetece decir que además de que os gusta, la admiráis. Hay una admiración porque entendemos que hay un artista grande sobre el escenario cuando viene Genara, José. Buenas noches, sobrina. Buenas noches, Tito, que te bendiga. La verdad es que Genara es artista de los artistas. Eso es muy difícil, ¿eh? Tito, gracias. Les gusta a los artistas, les llama la atención. El eco de ella es muy gitano, muy flamenco. Y además, yo siempre digo que me compara a Alejandro, que es muy difícil de cantar por él, ¿no? Pero en este caso, como bien ha dicho mi compañera Pastora, ella se lo lleva a su terreno y es ella, es Genara. En este caso no existe mi compadre Alejandro. Ella, vamos, que de hecho el otro día estuvo con él, pero en cuanto le vea le voy a decir que en el concierto que tenga por aquí más grande te tiene que invitar a ti, si no le voy a dar. Eso tengo yo ganas. Le va a invitar a un concierto que tenga grande mi compadre Alejandro y vas ahí a cantar y vas a estar tú en este concierto porque gracias, te lo mereces. Y además ahora cuando mi compadre escuche esto, que ha cantado, ya verá cómo te pone, enseguida te pone un detallito. Ya lo verá cómo te pone un detallito. Yo le voy a decir que te mando un talón, que te mando un talón. Enseguida te pone un detallito en un cacharro de eso. Es un resumen maravilloso de lo que está aprendiendo mi José Mercé de hartas tecnologías. Enseguida te pone un detallito en un cacharro de eso. Sí, se te ha entendido, José. Manuel Alejandro y Alejandro Sanz juntos. Y para colmo aparece Genara y se lo lleva a un sitio extraordinario, Jesús. Pues eso es que de esos dos grandes no se puede esperar otra cosa que gran música. Y eso es lo que hemos disfrutado, un gran tema, un tema que ya sabe y suena a clásico y que además se presta a que se versione con la grandeza que tú lo has hecho esta noche. Muchas y yo lo que tengo ganas es de lo que ha dicho el tío José, que te inviten ahí a 1000 sitios de poder decirle a mi niño... Lucas, vamos a ir a escuchar un concierto de Genara, que verás tú, y que se quede embelesado escuchándote, porque eso es lo que yo deseo para el futuro, que podamos disfrutarte en todas las salas, Genara. Muchas gracias. Genara, yo no me lo aguanto contigo ahí detrás cuando te estoy presentando, después cuando estás aquí con nosotros, y hablamos abiertamente de que la industria y lo que no es la industria, que el mundo de la música y el espectáculo haga justicia con una voz y un artista como tú. ¿Qué ha significado para ti Tierra de Talento? Para mí ha significado mucho porque yo hace muchos años que no me subo a mi escenario. Y entonces fue una bendición de estar aquí, con todas las cosas bonitas que me dices, y es una bendición de estar aquí en Tierra de Talento, la verdad. Me podía subirte al escenario. Para eso es esto, llega el momento de Genara y llega el momento de que la acompañemos nosotros a ella para que siga recogiendo lo que ha sembrado tanto y lo que merece. Éxito, cariño y gloria, que eso eres tú, querida Genara mía. Te quiero, mi hermano, muchas gracias. Esa puerta grande es para esta artista inconmensurable. Ahí la llevan, aspirando a todo, posible ganadora de Tierra de Talento. Esa puerta grande es tuya. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya te quería, te llamaba. Salgo muy contenta del escenario, gracias a Dios, la verdad. Porque he vivido muchos nervios, mucha responsabilidad. Pero dentro de eso, yo qué sé, yo quería disfrutarlo. Y yo lo he disfrutado, la verdad, yo lo he disfrutado. Hay un tema que es muy bonito porque te voy a decir una cosa. Es como si le estuviera cantando a Dios y a la vez Dios me esté cantando a mí. A mí me encantaría ser ganadora, ahora ya depende de Dios y de los que mandan aquí. A ver lo que pasa. Sillas de NEA y tablas para el baile. Miren, dice el cuento de la Cenicienta que a las 12 de la noche la carroza se convierte en calabaza. Pues hay algo más flamenco que reconocer que puede ser que ya pasadas las 12 de la noche la malaje se convierte en duende. Y el duende se va a aparecer por aquí. Hombre, por favor. El duende no es de merendar y acostarse. El duende se da un paseíto, ya un poquito pasadito cuando han cantado el cupón. Nos vamos a seguir yendo de viaje a un sitio que a todos nos encanta, pero que a José le sabe a su casa. Nos vamos a la bendita Chipiona. ¡Ale! ¡Ale! Ahí tienen ese faro. Ahí tienen Chipiona. Y el faro más alto de España. No se lo olvide eso a nadie. Pues José, disfruten de esta soleá por bulería. Disfruten de esta Cenicienta a la que no vamos a querer ponerle hora en la vida. Ella tiene 11 años. Ella es Andrea Martín. ¡Vamos allá! ¡Vamos! Lo que vas a vivir hoy ahí es mágico, como si fuera un cuento. Disfrútalo, Andrea, porque nunca vas a tener otra oportunidad como esta. Tú eres el amanecer y también la primavera, cuando sale el sol. Ay, yo pienso, prima, y en tu belleza. Tú eres tan pura y tan canastera, que hasta los ríos a ti te desean. Del cuento, ¡hacha! ¡Artista! ¡Vale! Bien, bien. Vaya cosa más incontestable, vaya cosa más definitiva sobre un escenario. Andrea Martín, 11 años, 5 estrellas, unanimidad, puede ser la ganadora de Tierra de Talento. A la guitarra, el maestro Agustín de la Fuente. A la voz, Jesús Castilla. Cristian Lozano y Gori Mazo, que han estado a las palmas ahí, ahí, y a los jaleos maravillosos, acompañando a la madre de la criatura, nuestra querida Aurori. Qué disparate más grande y más rotundo, sí. Bueno, la verdad es que mi Andrea ya puede presumir, Chipiona, que tiene una bailadora de mucha categoría, pero de mucha categoría. Gracias. Que presuma, Chipiona, de ti, porque con la edad que tiene, con el sentido que baila, el compás que tiene... Ya, mira, te suena la punta con la planta. Eso es muy difícil a esa edad. Muy difícil en el baile. Y a ella le suena todo. Luego tiene un compás, un ritmo, una forma de expresar ese baile que de verdad, qué orgullo para Chipiona. Y de verdad que me da una gran alegría que esté en la final de Tierra de Talento. Porque te lo mereces. Gracias. En la final y aspirando a todo, ¿eh? Se escuchaba Pastora Soler hace unos minutillos ahí por lo bajín y vaya noche, vaya noche. Dios mío, es que vaya, de la como vienen. Vaya noche. Dándolo todo, o sea, dando mucho más de lo que incluso se exige. Yo creo que estáis como en tierra de valientes, que lo decía yo al principio, y hoy estáis como, venga, lo damos todo. Y hoy ha sido una princesa de cuento flamenca, muy flamenca. Qué coreografía más bien montada, qué historia más bien contada a través de tu baile, a través de tus manos que son tan bonitas, de las fuerzas de tus pies, de todo. Yo además me acuerdo y hago un llamamiento pues, a todas esas niñas que ahora acuden a las academias. Yo que tengo a mi niña en una academia en Coria y veo a tantas niñas tan pequeñitas con sus falditas, sus tacones. Tú sabes lo importante que es para ellas mirarte esta noche y verse en tu espejo. Toma. Para todas esas niñas andaluzas que sueñan con ser como tú. De verdad, gracias por lo que haces, gracias, por lo nuestro. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Si contento estamos nosotros, si contenta estaba Aurora y su madre, y contenta estamos viendo a Andrea, miren qué dos caras de felicidad. Andrés, su padre, y Aurora, su abuela, que están entre el público disfrutando... A los que les damos la enhorabuena, las felicidades. Bueno, Andrea, vaya 4 actuaciones, desde las admisiones, desafío, la semifinal, la de hoy. Vaya paso por Tierra de Talento. ¿Qué ha sido para ti? ¿Lo has disfrutado? ¿Mucho trabajo? ¿Mucho cariño? ¿Qué ha sido para ti estar en Tierra de Talento? Me ha encantado porque es que yo aquí me siento como si estuviera en una familia, como si estuviera en mi familia, porque es que me siento súper acogida y la verdad que he aprendido mucho con todos los compañeros que he hecho y por supuesto con todos ustedes. A veces pensamos o podemos pensar, Carlos, que no hay nada más bonito que lo que vivimos aquí. Y si vieran lo hermoso que es ver cómo Andrea... pasa el tiempo con Odil, por ejemplo, jugando ahí fuera en el teatro mientras le toca actuar a una, mientras le toca actuar a otra. Creo que ahí había hecho muy buenas migas, Odil y tú, ¿no, Andrea? Sí. Siempre jugando y las dos muy nerviosas siempre por estar aquí. Y la verdad es que nos lo pasamos bastante bien. Siempre nos tienen que reñitos. Lo será un poquito, un poquito. Qué bonito. Pero tan incontestable es... lo de Andrea, que yo creo, no sé si me equivoco, pero que es la primera que se ha ido por la puerta de atrás antes de que terminara. Pero eso es cosa de la hada madrina claro. Es un poquito malaje y le pone ahora a la chiquilla. La chiquilla le va a poner los ratones en caballo, la calabaza en la carroza y le va a poner ahora a la chiquilla. Joder. Déjala que disfrute y eche ya que venga a la hora que quiera. Después de la que has formado. Esa es una hada madrina con mucha malaje. Pero, Andrea, felicidades y gracias. Muchas gracias. No sé qué nos vamos a inventar, pero que Andrea Martín va a venir aquí semana sí, semana también. Ha empezado por la Cenicienta. No nos quedan cuentos a los que ponerle zapateado. No nos quedan cuentos. 11 años, Chipiona, aspirando a todo. Andrea Martín, por la puerta, gracias. Muchas gracias. Mira. Y encima, ordenada. Lo que he vivido yo en este escenario ha sido espectacular, ha sido magia. Yo creo que ha sido una de mis mejores actuaciones. Si yo gano pues el premio, pues me pondría súper y vamos, lo más contenta que se puede estar. Y pues bueno, si no gano el premio, pues una experiencia más que ha sido súper bonita y que yo me alegro de que otra persona pues la haya ganado, que también se lo merece, ¿no? Es muy, muy complicado hablar de favoritos en esta edición y más en una noche como la que estamos viviendo. Pero permítanme que les pida que me den la mano porque pienso llevaros al mismísimo paraíso. Nos vamos al Cabo de Gata, nos vamos a Cartagena. ¡Wow, maravilla! ¡Wow! Sobran los motivos para que apetezca y mucho escaparse a este maravilloso paraíso. La playa de los genoveses, Monsul, Las Negras, la Isleta del Moro. Muchos, muchos motivos y ahí va uno más. Nuestro siguiente artista. Si José ha puesto una norma en el mundo del arte, conocida como me hiere, me duele, me llega. Ojo porque el me hiere, me duele, me llega a 2 metros, puede que explote cuando él aparezca por esa puerta. Viene con repertorio de Pancho Céspedes. ¡Ey! Y eso entonces, anuncia algo grande, muy grande, a lo que él nos tiene acostumbrado. Él es José Luis Jaén. ¡Vamos allá! Ya estás aquí, amigo. Vas a salir ahí y vas a cantar, que es lo que más feliz te hace en la vida. Ahora se trata de vivirlo y de dedicártelo a ti, que te lo mereces. Solamente tú, solo amor y tú, aunque a veces solo en lágrimas te tengo. A pesar del alma, cuando muere dentro y jamás se acaba el pensamiento, y me faltas tanto todo el tiempo. Solamente tú, solo amor y tú, cómo dueles cada día, cómo alcanza esa emoción que siempre llevas a escondidas, cómo hacer que vuelvas, cómo hacer que sepas dónde está la vida, dónde está la vida. ¿Cómo puedo cambiar este infierno que enseña tan solo de cosas perdidas? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¡Olé! Solamente tú, solo amor y tú, cómo dueles cada día, cómo alcanza esa emoción que siempre llevas a escondidas, cómo hacer que vuelvas, cómo hacerte mía, cómo hacer que sepas ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Cómo puedo cambiar este encierro que inventas tan solo de cosas perdidas? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? José Luis Jaén, 5 estrellas, unanimidad. ¿Sabe algo? Ay, Dios mío. Puede que usted sea el próximo ganador de Tierra de Talento. Alejandro Romero al piano, el maestro Carrodeguas a la trompeta, al contrabajo, Daniel Arjona, percusión, Javier Teruel a la batería, Andrés Tomás Rodríguez. Te digo que yo no sé dónde está la vida, pero creo que sí sé dónde está el cielo. No tiene puerta, pero tiene llave, y la llave es tu alma. Miren cómo seguimos hablando del cielo y hemos mencionado antes el paraíso. Compañero, en este momento de charla que vamos a seguir viendo, vamos a seguir estando en Carboneras, por favor, que me parece maravilloso. Ahí lo tenemos. Carboneras, la playa de los muertos por ahí, el castillo de San Andrés. En el Cabo de Gata andamos felices y felices están Virginia y Maruja, la hermana y la madre. ¡Olé! De nuestro José Luis, que están ahí disfrutando muchísimo. ¿Qué? Pastora Soler, ¿ahora qué pasa? Dios mío, de verdad, José Luis. Es que creo que ya no sabemos qué decirte porque no hay adjetivo. Yo siento una cosa cuando tú cantas que me estremezco, me pongo nerviosa, o sea, me pongo que me entran ganas de partir cosas y de dar porrazo, de verdad, me pongo de los nervios. Vámonos, aquí. Cuando tú te pones. Además, y a ti te entra esa cosa, y tú mueves las piernas, y es que eres tan personal, además, eres tan único, José Luis, en tu manera de contar, de cantar, de transmitir, de todo. Que de verdad, que el lujo más grande de haberte descubierto, de haberte conocido, de verdad. Gracias por cada noche. Carlos Álvarez. Yo creo que solo tengo que hacer un comentario. Este hombre tiene las cuerdas de acero inolvidable. ¡Olé! Y si yo les dijera a ustedes que soy capaz de contestarle la pregunta a Pancho Céspedes y a José Luis Jaén, sí, que sé dónde está la vida, en estos momentos la de José Luis Jaén va a aparecer en este escenario. Que nos acompañe Vera, la hija de José Luis. Por favor. Bien. Esa es la vida. Esa es la vida. Ella es la vida. Bueno, querida Vera, bienvenida a casa. Que has estado viendo a papi desde la tele, pero hoy te tenemos aquí en la gran final. ¿Cómo de fan eres tú de papá cantando? Mucho. Vamos a ver. Puede ser, tu opinión va a pesar mucho al jurado. ¿Debería hoy papá ser el ganador de Tierra de Talento? Sí. Elaine, escuchen a Vera, ¿eh? Escuchen a Vera. A ver. José Luis, si te emocionas cantando con Vera cerquita, entendemos de dónde encuentra usted tanta emoción para estar encima del escenario con tanta verdad. Me cuesta trabajo decirlo porque Vera es el amor de mi vida. Y además tengo la suerte de que lo sea la persona más bonita que yo he conocido a lo largo de toda mi vida, porque he viajado un poquito, conozco a miles de personas, pero nunca en mi vida me he encontrado con nadie con tanta bondad, con tanta alma y tanta generosidad como mi niña. Cuéntanos un poquito cómo es papá por detrás. Pues cuando estamos en la casa del rato está cantando en la ducha y en cualquier sitio. ¿Pero te encanta un poquito? ¿Te encanta mucho lo que hace? Sí. Pues, querido José Luis Jaén, dentro de un rato pasará lo que tenga que pasar y el jurado decida. Gracias por este momento. Gracias a ti porque creo que tienes un premio en casa que es de los grandes y de los incomparables. No va a haber regalo más hermoso en la vida que el de ver a este padre y a esta hija juntos en el escenario y, pa' colmo, yéndose por la puerta grande. José Luis Jaén y Vera, padre e hijo, puerta grande por Carbonera. Saludan los dos, miren. Gracias. Allá arriba me he dejado la piel, literalmente. Se puede cantar mejor o peor, pero posiblemente haya sido de las actuaciones con más verdad de mi vida. Del programa, de estar aquí en Tierra de Talento, me quedo con la capacidad que he tenido para quitarme muchísimos miedos y muchas inseguridades. ¿Me veo como el ganador? Me encantaría hacerlo. Por mí y por toda la gente que me quiere. Puede parecer que ya lo hemos visto todo esta noche, pero no se pueden ir a la cama porque todavía queda mucho y muy bueno. Y si no, miren quiénes están aquí que todavía no han actuado, que yo creo que aquí en casa seguro que hay gente que dice, pues ahí está mi favorito. Saavedra, Tamara Jerez, Josemi García, Dina Riaza, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Me imagino que muchos nervios, pero también muy buen rollo. Esto es algo que he visto entre vosotros y me gusta. ¿Cómo estáis viviendo esta gran final? ¿Estáis nerviosos por las actuaciones de los compañeros? Contarme un poco. Pues bueno, yo hablo en nombre de todos, estamos un poquito nerviosos, pero sobre todo aquí el objetivo es disfrutar del momento y pasarlo súper bien. Y hemos creado un gran equipo. Un gran equipo que además se traduce en colaboraciones fuera de Tierra de Talento y a mí esto me encanta. Saavedra, ¿a quién has invitado hace poquito a un concierto tuyo? Pues bueno, fue un momentazo. Desde aquí un besito, mando un beso a Carrasquilla, momentazo en el concierto del sábado pasado en Sevilla. ¡Qué maravilla! Maravilloso. Josemi, ¿tú también has invitado a alguien? Yo también. Yo mañana voy a cantar con Andrés, compañero que ya se ha convertido en un amigo y vamos a revivir ese momento que vivimos aquí en Tierra de Talento, ahora sobre el escenario, sobre otro escenario. Chicas, ¿y vosotras nos animáis a hacer una colaboración junta? Imaginaros lo que podría ser un número en el que esté Rocío Jurado y Amy Winehouse juntas. Eso puede ser una bomba. Muy interesante. Me haría mucha ilusión, la verdad. Es algo diferente, así que estaría guay. Chicos, hora del cotilleo. Yo quiero saber qué habéis preparado para esta gran noche. Yo traigo un temita de Pablo López. Yo también. Tú también, Pablo López muy presente. Pablo López muy presente, ¿eh? Además que sí, es un gran creador de canciones. Yo creo que estamos los dos de acuerdo en que interpretar canciones diferentes, totalmente diferentes de Pablo López, pues una gran suerte, por supuesto. Y yo traigo pues a Rocío Jurado con nosotros. Maravilla. En mi caso, Cristina Aguilera, algo muy distinto a todo lo que he hecho en otras galas. Qué maravillas, qué ganas de verlo sobre nuestro escenario. No se despeguen de la tele porque nos queda mucha noche y mucho bueno aquí en la gran final de Tierra de Talento. Volvemos a tener, como bien acostumbrados, no tienen talento malagueño sobre este escenario. Pero esta soprano malagueña ha elegido Puccini. Ha elegido llevarnos de la mano hasta la mismísima París. ¡Qué bonito! París bien vale una misa y aquí viene a intentar valer 5 estrellas, las vuestras. Ella es la soprano perfecta para ello. Ella es Naura. ¡Vamos allá! ¡Vamos! Venga, va. Tú respira, mira al horizonte y lo disfruta. Ya está. Querida Naura, gracias. Gracias por una maravilla más de tu parte. El maestro Alejandro Romero al piano. 2 estrellas encendidas, Pastora y José. Jesús Reina y Carlos Álvarez apagados. Vamos a empezar por nuestro barítono. Vamos a poner la carta, esa carta boca arriba. Carlos, todo tuyo. Naura, me ha encantado verte encima del escenario, oírte. Puccini es siempre un hueso duro de roer. Y en este caso me ha gustado mucho la interpretación, ¿no? Pero había algunas cositas que sabemos que tienen que ser refinadas un poquito más. De todas maneras, brava por ser tan... por tener ese ímpetu y esas ganas de demostrar que cuando Puccini está encima del escenario emociona por igual al que lo canta como a los que lo oímos. Gracias. Enhorabuena. Emocionados vemos además y muy felices a Daniel y a Reyes, marido y suegra de nuestra Naura. Familia, hoy disfrutando desde el patio de butaca. Te pregunto en cada pase, 4 maravillosas puestas en escena, 4 regalos que nos ha hecho. También ha hecho un viaje por Puccini, la familia entera, en esta ocasión, Naura. Bueno, esto ya lo conocían más. Con Sara Brayman hubo más descubrimiento, sí, sí, ¿no? Esas se emocionaron más. Pastora, José, por vuestra parte, estrellas encendidísimas y felices con Naura. Pues sí. Naura, buenas noches. Buenas noches. Otra artista que ha tenido un recorrido y un crecimiento espectacular en este escenario con cada una de tus puestas en escena. Pero a mí hoy me ha llamado muchísimo la atención porque ya sabemos de la potencia de tu voz, pero cómo has hecho todos esos pianos, esa contención y esa sutileza, esa elegancia... Me ha hecho volver a descubrir otra nueva faceta de Naura y felicitarte y rendirme a tus pies una vez más. Gracias. Felicidades. Naura, ¿qué ha supuesto para ti este "si quiero" que nos diste desde primera hora y que te ha llevado por una aventura en la que hemos estado embobados y felices contigo y que ya esperamos que no se termine nunca, porque ya sabes que quien entra en la familia ya es para siempre? ¿Cómo has vivido? ¿Has disfrutado este paseo por Tierra de Talento? Lo he disfrutado al máximo. La verdad que para mí ha sido un descubrimiento como persona, como artista, y he podido explotar cosas que no sabía que tenía. ¿Qué diferencia hay de la Naura de Admisiones a la Naura de hoy, de la gran final? Pues yo creo que la diferencia es una Naura más grande, con más ganas de seguir descubriendo y con más pasión. ¡Ole! Pues... a ver quién le empata eso, Jesús Reina. Más grande, con más ganas, con más pasión. Tiene toda la razón y a mí también me has emocionado muchísimo. Yo tengo que permanecer con mi estrella apagada, desafortunadamente, porque ha habido un par de momentos que has subido y en esa subida tal vez no te has entregado plenamente, decir, venga, pase lo que pase. Entonces no has llegado, creo, como tú querías a esos momentos. Y decirte que por favor, que te entregues, que confíes en ti al máximo, porque tienes unas cualidades que te pueden llevar a la cumbre de este mundo musical, y que mucho ánimo para seguir adelante. Muchísimas gracias. Una soprano excelente, con unas cualidades excelentes. Mariola Cantarero, siempre que teníamos aquí a Naura, les recordaba sus cualidades naturales. Ajá. Ese maravilloso... bueno, regalo que la naturaleza le daba a Naura y que Naura está sacándole todo el partido del mundo, y al que queremos seguir asistiendo en ese crecimiento, en ese seguir haciéndose grande, en esa pasión a raudales. Naura, gracias de verdad por estos 4 regalos maravillosos. Gracias por haber disfrutado con nosotros. Nosotros lo hemos hecho y mucho contigo. Y es hoy, pues, de mucho mérito ser de las mejores, entre las mejores, en la edición en la que solo hemos tenido a los mejores. Naura, gracias por lo de hoy y por lo de cada vez que has estado aquí con nosotros. Esa puerta grande es tuya. Gracias. ¡Bravo! 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 Nuestra soprano malagueña, Naura, yéndose por la puerta grande. Me ha salido como yo quería, porque yo tenía mucho miedo en los pianitos, de que no se transmitiera, no llegara, ¿no? Y la verdad que yo creo que he conseguido eso que quería. Estoy muy feliz de haber llegado a la final y de haber participado en este programa, porque he disfrutado mucho, me lo he pasado muy bien, me he sentido muy querida, muy arropada, y he podido descubrir cosas de mí que no conocía. Hoy estamos haciendo un viaje maravilloso por sitios maravillosos, pero permítanme que haga una parada en un lugar que me emociona especialmente, porque Servidor a continuación va a llevaros de viaje hasta el pueblo de su abuelo, hasta Mairena del Alcor. ¡Ahí está! Hasta Mairena del Alcor nos vamos para traernos a este Riberas del Guadaira a nuestro siguiente artista, a nuestro siguiente finalista, que por muchos motivos ya tiene hasta sus clubes de fan con insignes e ilustres presidentas. Y digo presidentas porque desde que apareció por aquí comparten la presidencia doña Pilar Sánchez, Pastora Soler, y una tal, Mariola Cantarero. Hoy sí en representación de las dos. Hoy está sola Pastora Soler, así que ejerce en solitario y levantará acta. Pilar Sánchez, presente, ¿no? Presente. Además, Pilar Sánchez, no Pastora Soler. No, hombre, Pilar, esto estamos una formalidad. Pilar Sánchez, quien es el notario. La copresidencia se la va a querer disputar a Carlos Álvarez, que puede ser. Pudiera ser, Carlos, porque asoma por ahí tesitura de tenor. Ah, pues entonces. E igual pega usted algún jalón para la lírica y hace hoy fichaje para la próxima. Él viene con repertorio de Pablo López, pero estoy convencido de que hará una actuación única y a la altura de esta gran final. Disfruten de este mairenero, disfruten de Saavedra. ¡Bien! Ha llegado ahora tu momento, tío. Pase lo que pase, tienes que disfrutar lo que ya llevamos. Mucho albero comido. A por ello, Juanito. Vámonos. Quiero correr, saber mis zapatos. No quiero pedir, no saben los ingratos. Quiero que aparezcas, quiero verte cerca, quiero merendarte al sol. Quiero pelear. No saben los cobardes. Quiero celebrar. No saben lo que haré. Quiero que me beses. Yo no quiero escaparme. Quiero pensar que fue un delirio. Yo te quiero matar. Sabe nadie, te quiero matar de amor y no lo sabe nadie, nadie puede imaginarse. Quiero volar, no saben mi amigo. No quiero pelear, no saben los testigos. Quiero que me abras, quiero tus palabras, quiero que lo quieras. Quiero hacer sentir, no saben esta mano. Quiero hacer sentir, no saben lo humano. No quiero perderte, no quiero soñarte, no quiero pensar que fue un delirio y yo. Te quiero matar, no lo sabe nadie, no lo sabe nadie. Te quiero matar, mi amor, y no lo sabe nadie, nadie puede imaginar. hace muy Pablo López, tío, no está haciendo él. Yo te quiero matar y no lo sabe nadie, no lo sabe nadie. Te quiero matar de amor y no lo sabe nadie, nadie puede imaginarse, no. ¡Vamos! ¡Saavedra mío! Había un momento que no era él, era Pablo López, no era Saavedra. Por eso no me daba. No. Sobre la bocina, pero vieron la luz, José Mercé y Jesús Reina. Saavedra, 5 estrellas, unanimidad. Usted puede ser el ganador de Tierra de Talento. Ahora te lo cuento. Saavedra. Alejandro Romero, Don José Pulido, Daniel Arjona y Andrés Tomás Rodríguez. De nuevo regalándonos musicón en directo. Banda de lujo siempre en Tierra de Talento. Vamos a ver. Sobre la bocina, decía Pastora, qué trabajito. Y José, ahora te lo cuento. Pues es el momento. Buenas noches, Saavedra. Buenas noches. Pues me ha costado tanto darle... ¿Sabes por qué? Porque había un momento que no era el Saavedra que yo conocí otro día. Era muy Pablo López. ¿Sabes que esas cosas a mí no me gustan? Luego, ya cuando has ido cantando más y más, ya te he sentido más tú. Por eso he tardado tanto en darte la estrella. Y si no me haces esas cositas tuyas, igual te hubieras quedado sin mi estrella. Por eso ha sido por lo que he tardado. El tema de Pablo, pero tiene que ser tú. Por eso he tardado. Mira qué carillas de felicidad, don Saavedra. No. Blanca y Juan... Don Juan Antonio y Doña Blanca María desde el patio de butaca, disfrutando muchísimo con su hijo, claro que sí. Pastora, 5 estrellas. Qué sufrimiento, vamos, de verdad. Porque además, cuando yo los veía a los dos hablando, que digo, se me va a desconcentrar. Los dos ahí, venga a mirarse, venga a hablar. Y además que no le daban, yo decía, no, es que no daba crédito. Porque... A ver, lo conocemos, a lo mejor vosotros habéis visto que... Pero cuando él ha hecho esas notas clavadas, con esa voz grande que tiene y con esa voz redonda... Sí. Y es que eso, ante eso, por favor, entonces yo no daba crédito de que no le dieran a las estrellas. Pero la hizo dopo. Y después ya ha hecho su cosita, vale. Pero yo te lo juro que me iba a dar algo, ¿eh? Porque estaba mirándolo a ellos, mirándolo a él... sin poder disfrutar del todo por ver que no le daban. Y yo decía, es que no me creo que lo den. Cuando mi niño no me haga caso, le voy a poner una foto de Pastora mirándonos como no estaba mirándonos. Por favor. Pero bueno, ya. Al final las estrellas llegaron y tenían que llegar. O sea que gracias. Tu talento es inagotable, o sea que felicidades. Gracias. Estoy contento, tío. Cuéntanos, ¿qué es Tierra de Talento, Saavedra? Pues Tierra de Talento es un escaparate inmenso. Hoy para mí esto no es una final, sino es un concierto de variedades, porque somos todos ganadores. Es una maravilla de programa y no es peloteo, la verdad, porque salen muchas cosas, salen conciertos, te llaman, promotores. Estamos grabando singles, estamos grabando prácticamente para el tema del disco, sale... poder cantar con mi ídolo presente, la verdad. Y que todavía se me ponen los vellos de punta, tío. Es muy grande, es muy grande. Estamos muy felices de todo lo que está sucediendo en este viaje y todavía más de estar haciéndolo con, por y para ustedes. Saavedra, yo quería hacer una cosita, si no te importa. No, puede decir 27. Bueno, yo había traído una pequeña letrita. No sé si me dais la oportunidad, es solamente un minutito. No, imposible, tío, lo siento mucho. Venga, joder, Saavedra. Bueno. Está usted en su casa, vale, querido Saavedra. No sé si... Los compañeros de sonido abren, vale, el micro, que no se pierde nada. ¿Esta letra es tuya? Esta letra es mía. Vale. Esta letra es mía y además cuenta todo un poco lo que me ha pasado aquí. Y creo que también engloba un poco lo que le ha pasado a muchos compañeros. ¿Vale? Espero que os guste, dice así. ¿Cuántas veces te soñé? ¿Cuántas veces escribiendo te entre acordes? ¿Cuántas veces te esperé? Cuánta carretera y manta, cuántos escenarios solos, cuánto albero y cuánta miel. Y ahora está aquí, pero yo también. Mis heridas las curé. Aquel día en que caí, como todo en la vida, el tiempo envejeció y ya me ve. Más añejo, menos sabio, con las ganas de quien sueña poder ser ese niño y su guitarra, esa voz que medio suena bien. Y estoy aquí. ¿Cuántas veces tengo que decirte que formo parte de ti? Haz conmigo lo que quieras, yo solo te pido que podamos seguir y que el reto de la fase que pasamos sea la quinta sinfonía de un violín. Estoy aquí, el que se sintió bufón del escenario, hoy suelta el aire por ti. Y es que eres tan canalla, tan bonita, eres tan pobre, siendo en emperatriz, aunque sin ti no me siento, aunque sin ti no me encuentro, me diste todo el talento. ¡Vale, Saavedra! ¡Bien! Gracias. Oh, que yo qué bonito, ¿no? Regalo, qué bonito, por favor. Apúntenme, bonito. Apúntenme, por lo menos, de vicepresidente. Te quiero, ¿sabes? Te quiero mucho. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Carlos, ¿se acuerda usted de aquella comida en Málaga en la que me dejaste enseñarte un proyecto que se llamaba Tierra de Talento y que necesitaba un primer "si quiero", el empujón de un grande, grande, y tú fuiste y me lo diste? Bueno, sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Pues mira por dónde vamos, querido. Gracias, sí, maestro. Saavedra se va por la puerta. ¡Ah! He venido hoy sobre todo a disfrutar, a endulzarme a mí, no, a quitar un poco de tensión, siempre los nervios, pero me he sentido muy bien. Me siento ganador por el mero hecho de estar en la final. Sé que está ahí, es una cosa que puede suceder, que pasa, pues nada, bienvenido sea, que no, nadie me quita como estoy. Llevamos toda la noche viajando en el espacio y ahora os voy a invitar a que viajemos en el tiempo. A continuación, nuestra siguiente concursante, la siguiente artista que va a pisar este escenario, nos hace viajar al pasado sentirnos en un presente más bonito del que tenemos y pensar en un futuro hermoso. Nos vamos a disfrutar un buen rato de la gran Rocío Jurado. ¡Ale! ¡Ale! ¡Bravo! La más grande, la chipionera, de nuevo defendida en estas tablas por una malagueña de excepción. Hoy, con repertorio del genio de Jerez, Manuel Alejandro. Lo siento, mi amor. Bien. Díganme si este viaje no es astral, mágico, desde luego irrepetible. Manuel Alejandro, Rocío Jurado, Tamara Jerez. ¡Ole! ¡Vámonos! Por fin llegó el día. Voy a transmitir todo lo que tengo en mi corazón y que sea lo que Dios quiera. Vamos allá. Mi amor, pero hoy te lo voy a decir, aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara. Lo siento, mi amor, pero ya me cansé de fingir y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Mi amor, lo siento, mi amor, lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte insensible, y tu cara, tu pecho y tus manos parecen escarcha, y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada. Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado. Me he escondido y vibrando en mi alma queriendo gritarlo. Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo. Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo. Lo siento, mi amor. Lo siento, lo siento, mi amor, lo siento. ¡Ale! Lo siento, mi amor. ¿A ti qué te pasa? Pero hoy te lo voy a decir, aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara. Lo siento, mi amor, pero ya me cansé de fingir y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor, lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido, y tu cara, tu pecho y tus manos parecen escarcha, y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada. Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado, Muchas gracias. 5 estrellas, unanimidad. Ella es Tamara Jerez. Gracias, Tamara. ¡Olé! Vamos allá, Tamara. Tamara Jerez, quiero que usted sea consciente de lo que acabas de hacernos vivir y sobre todo quiero que seas consciente de que con esa unanimidad usted sería una maravillosa ganadora de Tierra de Talento. Muchas gracias, muchas gracias. El maestro Alejandro Romero, Pepe Pulido, Daniel Arjona, Andrés Tomás Rodríguez. Ay, Tamara de mi corazón. Dime, hijo. Alegría, qué alegría me da de escucharte cantar. Y además te voy a decir una cosa. Dime. Ya tú eres Tamara Jerez, eres muy Tamara Jerez. Ya no eres tan Rocío Jurado como la gente quiere decir que la imitas, ¿no? Yo cada día que te veo ya cantando te veo que eres tú, Tamara Jerez. Muchas gracias, hijo. De verdad te lo digo de corazón. Eres tú, Tamara Jerez. Gracias. De verdad. Pues a Tamara Jerez les quiero hacer una pregunta. Ajú. Lo siento, mi amor. Ya no siento nada al hacerlo contigo. No veas, ¿eh? Y tu marido ahí escuchándote, Tamara. Ismael se ha tragado el tema entero, ¿eh? Ismael y Juanma, el hermano de Tamara. Esto era Manuel Alejandro escribiendo para Rocío en un momento puntual de Rocío. Que se quede tranquilo, Ismael, ¿no? Pues está totalmente tranquilo, que es todo lo contrario. Bien, Ismael, bien, vale, bien. Pastora, qué voz más increíble la de Tamara. De Tamara, de verdad. ¿Qué 4 actuaciones has hecho aquí en ese escenario para enmarcarla y para recordarla para siempre? Y además, haciendo que tu nombre brille con luz propia, como dice José. Tamara Jerez ya es Tamara Jerez. Muchas gracias. Y eso te lo has ganado tú. Con gracias, tu eco, con tu sonido, con tu voz, con todo, pero eres tú. Felicidades. Tamara Jerez brillando con luz propia. Creo que también es de justicia que eso ocurra. Pero cuando pensamos a veces que hay voces irrepetibles, como que eso ya no va a volver a ocurrir, pasaba y se pensaba con Rocío, aparece Tamara Jerez con un instrumento muy, muy similar en esas condiciones de excelencia, Carlos. Acordaos que no hay nadie que sea imprescindible. A mí realmente, cuando tenemos una obra que ya es conocida y que tenemos ecos de esa obra y que es capaz de emocionarnos con la evocación que produce eso. Cuando te encuentras a alguien así, que resulta que cuanto más me gusta es cuanto más se acerca del original aquel, para convertirse en original que es Tamara Jerez. Claro, además aparecen dos situaciones que son fantásticas. Jerez, que es el apellido, a ti te viene muy bien. Y Málaga, que es nuestra, así que fantástico. Felicidades, Tamara. Felicidades. Gracias. Bien usado. Jesús Reina, qué difícil la tarea que tenéis hoy porque lo que está pasando por este escenario es de mucha, mucha calidad. Es auténtica grandeza. Es de tanta grandeza que me habías dejado embobado. Yo digo, Jesús, hoy no me lo da. Si no fuera por mis compañeros, no tienen la estrella. Porque es que esta noche yo he venido aquí a disfrutar a grandes artistas actuar en el escenario. Y tú eres el perfecto ejemplo de ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tamara, llevas mucho tiempo sobre los escenarios, llevas muchos años cantando. ¿Qué ha significado? ¿Qué ha cambiado desde Tierra de Talento? Tierra de Talento ha sido el portón profesional que necesitaba mi vida. Ese impulso, ese empujón que gracias a Dios, pues al fin y al cabo son piedrecitas que vamos poniendo en el camino, una más. Pero tengo que decir que esto ha sido una roca, ¿sabes? Dura de Chipiona. Dura. Y estoy muy feliz y bueno, por todos los proyectos que vienen, que se están trabajando, que al final, pues, el objetivo es ese, ¿no? Que te reconozcan, que no falte el trabajo y que tengamos que poner muchísimas más piedrecitas. Eso es así. Pues paso a paso Tamara Jerez está labrando una carrera de las muy, muy importantes e imponentes. Hablas de esos trabajos y de esos proyectos. Sí. Y yo he escuchado que aparece ya en los carteles conciertos de Tamara Jerez. ¿Y qué pasa con las entradas, Tamara mía? Que se agotan en un día. Estamos muy felices porque para los que nos subimos al escenario no hay mayor premio ni mayor regalo que el cariño de esos que hoy nos están disfrutando desde el otro lado, pero sobre todo que pasan por la taquilla y dicen este dinero que con tanto trabajito gano lo voy a invertir en felicidad, en ver a esta artista. Enhorabuena, Tamara Jerez. Muchas gracias. Esa puerta grande es tuya. ¡Bravo! Ahí va una grande con una carrera enorme. Tamara Jerez. Grábense a fuego un nombre como el suyo. 5 estrellas, aspirando a todo. Tamara Jerez. Bendita sea. Vamos a ver. Aunque suena muy tópico esta frase, pero es verdad que realmente, habiendo llegado hasta aquí, ya tengo realmente ese premio. Ya soy ganadora por la gente que he conocido, por las experiencias que hemos vivido, todo lo que hemos aprendido, ¿no? Me encantaría ganar para que eso fuera pues ya la bomba, ¿no? Pero me considero una ganadora ya de estar aquí en esta familia de Tierra de Talento. Lo siento. Huelva, 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 Huelva. Efectivamente, nos vamos del tirón a la madre y maestra. Nos vamos a Huelva. Y en Huelva, la descubridora, hemos encontrado a quien ha conseguido la última plaza para esta gran final. La semana pasada vivíamos la noche de los duetos con esa última plaza y él la consiguió, y de qué manera. Es el momento perfecto además para daros las gracias por lo que hicisteis con esa noche especial de la semana pasada, con la que nos hicisteis batir todos los récords. Así que gracias, gracias y gracias. ¡Bravo! De esa noche nació un finalista, esa noche parió a un onubense y recreativista orgulloso, a uno de los grandes, a él, a Josemi García. ¡Vámonos! Josemi, esto es la final. El último escalón, vamos ahí a por todas y a darlo todo. Venga, vamos fuerte, que vamos a hacer disfrutar al público, vamos a hacer disfrutar a todo el mundo. Otra montaña, bebiendo sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia, tu enemigo. Que viene a tu país a profanarte, que pisa la ciudad sin tu permiso, tus cosas de la calle, tu enemigo. Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo, así, viviendo de tus abrazos, olvidaros que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera. Tengo de frontera una campana. No me preguntes para qué he venido, pregúntate mejor cómo has llegado. Puede que que seas el hijo de algún hijo de un esclavo. Señálale de frente a tu enemigo, culpable del amor, trabajo y tierra, culpable de vivir en el camino por tu guerra. Idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo, así viviendo de tus abrazos. Olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera y que tengo de frontera una canción. Idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo, así viviendo de tus abrazos. Olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera y que tengo de frontera una canción, una canción. Muchas gracias. Josemi, bienvenido de nuevo a casa. Vaya estación, vaya temazo, vaya momento. Alejandro Romero al piano, Pepe Pulido, gracias, Daniel Arjona, Andrés Tomás Rodríguez, nuestra banda dándolo todo. Yo no me voy a tapar, yo no me voy a esconder. Me sorprende muchísimo ahora mismo la configuración de estrellas, encendida solo la de Pastora Soler, que dice, y abro comillas, esta gente tiene mucho malaje. Acaba de decir Pastora Soler, de ustedes tres, que lo sepáis ya. Cierro comillas. Pero, que no lo he dicho yo lo estaba pensando. Pero lo has dicho tú, pero lo has dicho tú y en voz. Pastora, ¿qué ha visto alguien tan grande como Pastora Soler para tener su estrella encendida con Josemi? Buenas noches, Josemi. Buenas noches. Hemos visto a muchas facetas de Josemi durante esta edición, ¿no? También cuando tú crees en un artista, tienes en la retina también lo que ha pasado en la semana pasada, ¿no? Quizás hay gente que le guste más el Josemi más íntimo, como el temazo que hiciste de Menos Mal, pero este tema te representa mucho. Para mí tú eres un musicazo con tu guitarra, con esa energía, y a mí me gusta tú mucho como artista, entonces por eso está mi estrella. Y como sé que te la has pasado muy bien, porque eso se ha notado. Muchísimas gracias, me lo pasas genial. Pues así me lo has transmitido. Me lo pasas genial. Estamos totalmente de acuerdo, 4 estrellas encendidísimas. Pastora Soler, servidor, y Blasi y Miguel Ángel, los padres de Josemi, que están entre el público y en el respetable. Y ahora, partiendo ya de que no va a haber manera de que nos convenzan, vamos a escuchar a nuestros miembros del jurado, bromas aparte, para saber cuáles han sido los peros, que en esta gran final hace que tengan la estrella apagada. Carlos. Realmente son pocos los peros que se pueden dar ante un artista así, ¿no? Porque él lo trae a su terreno también. Pero claro, puede parecer tópico, pero es que estamos donde estamos y hay algunas diferencias entre los concursantes y antes ha aparecido por ahí la idea de que si somos capaces de traducirlo a nuestro idioma, posiblemente siendo un poco más originales vamos a tener un campo más abierto de trabajo, ¿no? Y yo creo que por ahí van los tiros, Josemi. Yo te tengo que decir que me gustas más cuando haces esas cosas más íntimas, más tuyas, ¿no? Más... hoy estamos ya en un momento de la gran final y de verdad a mí hoy no me has... No te has roto, lo que tú sabes que a mí me gusta, que me llegue mi tramita, por eso tengo mi estrella apagada. Pero realmente me parece que aquí hay un gran músico para mucho tiempo. De muchísimas verdad, gracias. Muchísimas gracias por tu actuación. Gracias a ti. Josemi, llegaste en admisión y nos volviste loco. El desafío con creces. Después jugaste tu semifinal. En el programa especial de la semana pasada, un dueto de los que no se nos va a olvidar en mucho tiempo. En solitario, como decía Pastora, conseguiste entre tanto buenísimo que había estar hoy aquí. Ahora que miras atrás, ¿qué ha sido este camino tuyo? Hombre, yo me siento muy orgullosa de haber llegado hasta donde he llegado, porque jamás me hubiera imaginado llegar a la final. No entrar, cuanto menos en la final, ¿no? Y la verdad es que he aprendido muchísimo, me llevo de aquí amigos, os lo digo de verdad, y aprovecho para dar las gracias al equipo que hay detrás, que no se ve y que de verdad es maravilloso desde el primero hasta el último. Así que muchísimas gracias. Este aplauso para todos los compañeros y compañeras que hacen posible Tierra de Talento, que son unos cuantos que se dejan la piel, que están trabajando como... verdaderos enamorados de esta bonita tarea para que ustedes en casa disfruten y mucho, y sobre todo porque tenemos la suerte de estar descubriendo talentos tan imponentes como el de este onubense de lujo, nuestro querido Josemi García, que se va por la puerta grande. ¡Bravo! Gracias. ¡Bravo! Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Josemi García, ahí lo llevan, recuerden este nombre. A sus pies, maestro. Llegar a la final ha sido todo un regalo, porque yo ya me veía fuera del programa y bueno, pues esta segunda oportunidad la he intentado aprovechar lo mejor que he podido. Me lo paso muy bien en el escenario, que creo que es lo principal. Y bueno, no ha podido ser, pero yo esto me lo llevo para mí, una experiencia más, aprendizaje y vamos, fantástico. Yo estoy muy contento. Ahora sí que estoy contenta y feliz, porque ahora la familia está al completo. Mariola está aquí. ¡Bienvenida! ¡Llegué, llegué! Prometiste hacer todo lo posible para llegar, así que tú te has quitado tu traje de soleatas emperifollado así de guapísima para esta gran final. Sí, muy sencilla. Sencillísima. ¿Estás nerviosa como yo? Mucho. Estoy súper nerviosa porque no sabía si llegaba y justito para ayudar a mis compañeros, porque es que yo no podía faltar. Se van a llevar una alegría muy grande por verte, y precisamente por eso, porque les vas a poder echar una mano en tomar la decisión final, que está tan difícil y tan complicado, porque el nivel de esta quinta edición ha sido absolutamente descomunal. Estamos viviendo una noche con unos números impresionantes. No te voy a decir que me digas cuál es tu favorito, pero Mariola, ¿tú crees que todo lo que estamos viviendo en esta edición es digno de un espectáculo a nivel mundial? Mundial, universal y estratosférico, de todo lo más, porque, a ver, en serio, unos cantantes maravillosos, bailarines, instrumentistas, es que hemos tenido de todo, y esta final es la final de las finales. Sin duda. Siempre lo he dicho que es la edición de las voces, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Mariola, queda muy poquito para saber la decisión final, así que muy atentos, porque los dos ganadores de esta quinta edición están al caer, así que no se despeguen. Vengan a este montaje maravilloso, porque nos vamos a una tierra que siento como la mía. Otra de esas ciudades que te abre los brazos y las puertas y te hace sentir en casa. Los Palacios y Villafranca. Vivan los palacios, viva el agropop, vivan los tratos bien hechos. Qué buenos tomates. Y vivan los tomates que nos trajo. Tomates, vivan los tomates que nos trajo nuestra siguiente artista sobre el escenario. Ella es una de las que aspira a todo. Aquí ya nos ha dado una Amy que la ha metido en la gran final, una Tina Turner. Aquí ha hecho verdaderas barbaridades. Disfruten de una artista de las que ha llegado para quedarse. Disfruten de Dina Riaza. Tengo ilusión, tengo ganas. Y esto ya es un sueño, estar aquí. Es que es una gran oportunidad que no pasa dos veces en la vida. A por todas y a darlo todo. When I saw your face, you told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, ooh, ooh. Oh, I will hold you in my arms, I will take the pain away. For all you've done, forgive all your mistakes. There's nothing I wouldn't do to hear your voice again. Sometimes I wanna call you, but I know you won't be there. Oh, I'm sorry for blaming you for everything. Some days I feel broke inside, but I want it to me. Sometimes I just wanna hide, cause it's you and me. But it's hard to say goodbye when it comes to this. Oh, oh, won't you tell me I was wrong? Would you help me understand? Que no es capaz de explicar lo que siente. No puedo explicarlo, no puedo. Pues no lo explique, disfrútalo. Bueno, 5 estrellas, unanimidad. Gracias, ¿verdad? Puede ser la ganadora de Tierra de Talento, Dina. Y que este aplauso también sirva para darle las gracias a quien ha hecho esto aún más hermoso Elena Elías. Alejandro Romero, Pepe Pulido, Daniel Arjona, Andrés Tomás Rodríguez. ¡Vamos! Vente al frente, querida Dina. Dina, yo no sé si esto te va a ayudar a explicar lo que sientes o no, pero yo creo que esta ha sido tu actuación en el programa. Es para mí donde más de ti nos has dado, donde más rango de matices, de sentimientos, de absolutamente todo. Para mí es una actuación completa y me siento feliz de que no tengas palabras para describir lo bien que te sientes. Gracias, mi arma. Como decimos aquí, gracias, mi arma. Es que estoy súper emocionada, ¿verdad? No puedo, es muy difícil explicarlo. Dina, no, buenas noches. Buenas noches, mi arma. De verdad que te voy a decir una cosa, mi arma. Pues mira, te voy a decir una cosa. No es que seas muy grande, bueno, pero en el escenario... No. Es que es que en el escenario se te ve grandiosa. Luego, esa pronunciación que tiene en inglés... de los palacios, de cómo puede ser. Qué forma de vocalizar. Lo que no le sale a los ingleses el acento de los palacios, pero al revés, son fáciles. No. Es que al revés, son fáciles. El inglés de ella para mí es perfecto. Para mí el inglés que tiene es perfecto. Eres una maravilla cantando, tienes una voz que me vuelve loco. Eres artista, Dina de mi corazón. Tú eres artista. Muchísimas gracias por tu actuación, a ti. Porque has llenado este escenario de vida y de música. Muy contenta. De verdad. Gracias. Maravilla. Sé que me va a matar Dina, pero vamos a intentarlo. Si tuvieras que probar buscando las palabras para explicar lo que sientes, ¿cuáles serían? He cumplido mi objetivo. En el primer casting, cuando me presenté, digo, ojalá me pueda llegar lo más lejos posible en el programa. Ya con haber llegado aquí estoy muy contenta. Pero además, Manu, esto, Tierra de Talento ha sido como una guantá sin mano, porque me ha hecho recapacitar en que tengo que seguir luchando por la música y trabajando y puliendo. Y esto ha sido una guantá sin mano totalmente. Es que tengo que seguir en la música. Es que... estoy muy contenta de ver mi escenario, de verdad. Está muy contenta ella, estamos muy contentos nosotros y está muy contenta Margarita, su madre, y Daniel, su novio, que están ahí. Mira qué guapos todos. Yo te pido, por favor, como fan de esas grandes voces como la que tú tienes, que sigas, por favor, que tenemos la necesidad de tener música de Dina Riaza, tenemos la necesidad de ir a conciertos de Dina Riaza, o sea que este paso por este programa para ti haya sido ese escaparate maravilloso para empezar tu carrera, porque lo mereces. Gracias. Porque eres muy grande, de verdad. Tierra de Talento me ha dado mucho, en mi vida. Dina, que nos perdone hoy la mismísima Cristina Aguilera. Prométenos que no nos vas a faltar nunca y que sabes y eres consciente que tu sitio está encima de un escenario. Nunca, mi alma. Muchas gracias por todo y bueno, de verdad que no tengo palabras para describirlo. Es que cuando no se tiene, pues no se tiene. Y es que gracias, simplemente. No lo has dicho ya todo. Pues las han encontrado y son siempre las perfectas. Puerta grande para Dina Riaza con sus 5 estrellas. Gracias. Y ojito que se puede estar yendo a la ganadora de Tierra de Talento. He tenido muchos sentimientos a la misma vez, porque es que esta canción es de las más especiales que he cantado hasta ahora. Y bueno, contenta, feliz, y me he emocionado cantándola, la verdad. Me he emocionado mucho. La verdad es que me haría mucha ilusión ganar. Si digo que no, miento, ¿no? Pero el haber llegado ya hasta aquí es que ya mi objetivo lo está cumpliendo, porque es que mi objetivo era llegar lo más lejos posible en el programa, disfrutarlo, y lo he hecho. Llegó este momento. Llegó el momento de anunciaros que vamos a presenciar la última actuación de esta edición de Tierra de Talento. Y para ello nos vamos a Carmona. ¡Ale! ¡Ale! Última de las 16. Después de ello, solo quedará elegir ganadores. Con 14 o 15 caños. ¡Dale, viva Carmona! ¿Cómo está de energía, mi José? Para esta gran final que estamos disfrutando hasta la última gota. Ellos, cuando aparecen por aquí, vienen a formarla, a liarla con mucho trabajo y un gusto exquisito. Con Rocío Jurado, con el carnaval a través del perro andaluz, con Lola y Manuel y con un último homenaje al rock andaluz, ellos están haciendo un concurso de los de enmarcar. Rosario Cohete. ¡Vamos allá! Señores, después de tanto esfuerzo, por fin estamos en la final. A lo mejor hoy no ganamos el premio, pero podemos sentirnos ganadores. A disfrutarlo. Flotando como un velero, nadie puede abrir semilla en el corazón de sueño, en el corazón de sueño. El tiempo va sobre el sueño, hundido hasta los cabellos, hundido hasta los cabellos. Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Y nadie puede abrir semillas en el corazón de sueño, en el corazón de sueño. Sobre la misma columna, abrazado sueño y tiempo, abrazado sueño y tiempo. Cruzaje mío del niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón de sueño, en el corazón de sueño. Y si el sueño finge muro en la llanura del tiempo, en la llanura del tiempo, el tiempo le halló creer que nace en aquel momento, que nace en aquel momento. Es sobre el tiempo flotando como un velero, flotando. Familia de Tierra de Talento, estos son los Rosario Cohete. ¡Hey! ¡Fuego! Muchas gracias. Ellos son Montes, Javi, David y Álvaro. Ellos son Rosario Cohete. Tonti Merweber a los teclados, al que le agradecemos de nuevo que esté aquí con nosotros. Don Federico García Lorca y José Monje Camarón de la Isla, unidos por obra y gracia de don Ricardo Pachón. La leyenda del tiempo como última propuesta a escena. Dos estrellas encendidas, las de Pastora y Carlos Álvarez, y ya queremos escucharlos. Pastora. Rosario Cohete. Qué energía, qué manera de crear tenéis. O sea, todo en conjunción. Esa percusión hoy que ha brillado. cada día está el protagonismo de alguno y hoy llevándose a voz cantante todo el tiempo. Y bueno, creando vuestro sonido, sea el tema que sea, el reconocer ya el sonido Rosario Cohete es algo muy importante. Y os habéis lucido una vez más. Muchas gracias, Pastora. Gracias siempre. Mario, yo toca a ti el piropazo de la jefa. Eso siempre es bueno. Toca a ti el piropazo. Ojo a eso que dice Pastora Soler, ¿eh? Reconocer el sonido Rosario Cohete. Eso es tener ya una marca, tener un sello. Eso es haber dado en el clavo, querido. Eso es gol por las cuadras. Carlos Álvarez. A mí me parece que es el show completo. Y sobre todo lo dice alguien que se pasa la vida no haciendo versiones, sino intentando que el original sea lo más honesto posible. Cuando pasa por este escenario y vosotros sois capaces de darle otra dimensión absoluta, en mí sale mi alma rockera y entonces veo que no solamente se puede hacer, sino que se puede hacer bien. Y que ojalá sea cierto lo que dice Pastora, que el sello Rosario Cohete aparezca allá donde estáis y que lo disfrutéis y que hagáis disfrutar al público. Gracias, Carlos. Porque es fantástico. Gracias. José, te veo contento y feliz con lo que acaba de pasar, pero la estrella está apagada, siendo tú un gran valedor de los Rosario Cohete. No, yo de verdad sabéis que soy mío. Rosario Cohete, desde que llegó a Tierra de Talento, soy muy mío. A mí lo que me ha pasado es que tengo las dos versiones de la leyenda del tiempo, de esos dos monstruos, de esos dos cantadores, como ha sido Enrico Morente y Camarón. Entonces, yo estaba ahí dándole vuelta y por eso no encendió mi estrella, ¿no? Porque a mí me ha faltado quizás, sí, está en un ritmo rockero que me ha encantado, además, me ha encantado, yo os lo digo. Muchas gracias. Pero yo no he podido dar mi estrella porque no lo he sentido, a mí no me habéis llegado hoy al corazón como otros días, que es que sabéis que me levantáis y me he vuelto loco, ¿no? Te lo perdonamos todo, Fe. Tengo que ser sincero conmigo, por eso no. Muchas gracias. De verdad que quiero que sigáis así, porque de verdad que ya tenéis vuestro sello, que ya soy Rosario Cohete. Y bueno, pues esta noche en este tema, pues a mí no me ha llegado, pero nada más que por eso. Por lo demás, daros la enhorabuena y sois grandes finalistas de Tierra de Talento. ¿Sabes? Muchas gracias. Muchas gracias, José. El sello musical ya lo tenéis. Como encima sacáis una marca de camisa, lo bordáis. Y ahí estoy yo el primero. Ahí estoy yo una XL, ahí estoy yo el primero. Rosario Cohete, que ha sido Tierra de Talento a un grupo como ustedes que habéis llegado ya. Para quedaros, ya existe, ¿no? Están hablando de que ya existe el sello Rosario Cohete, pero nosotros sentimos que también es como que va de la mano, ¿no? De Tierra de Talento. Os sentimos como nuestro. Queremos hacer mucha parte del camino juntito. ¿Qué ha sido para ustedes este viaje? A nosotros ha sido mágico. Se lo estábamos diciendo al equipo, a la familia del programa, que ha sido increíble. No nos lo esperábamos. Desde ese día cantando por la más grande hasta hoy. El paso ha sido maravilloso y sobre todo también desde aquí queremos agradecer a toda la gente que nos ha apoyado, desde el pueblo hasta ustedes mismos, que nos hemos sentido como en casa. De verdad, mano. De corazón. Qué suerte tenemos de estar cruzándonos por el camino con gente tan grande como estos cuatro grandes. ¡Viva Carmona! ¡Vivan los comercios locales que le dan, eso es. que le dan nombre a los grupos eternos! ¡Viva Rosario Cohete, que se va por la puerta! Yeah. Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Estamos muy satisfechos. Yo creo que estamos orgullosos del trabajo. Además, yo creo que hemos sentido que la gente se la ha pasado también muy bien, que ha habido sinergia, entonces eso es lo importante. Nos han dado la oportunidad de mostrarnos cómo somos, ¿verdad? Totalmente. Con nuestra broma, con nutra música, con nuestros inventos extraños, como somos, ¿verdad? Modo pecho palomo, ¿no? Y hemos llegado hasta aquí, ¿qué más podemos pedir, verdad? Ya esto ha sido una maravilla. ¡Muchas gracias! Vaya fase de admisiones, vaya fase de desafío, vaya semifinales, vaya programas especiales, vaya gran final que se han marcado nuestros artistas, vaya quinta edición que se ha marcado también nuestro jurado. ¿Cuántos momentos ya para el recuerdo? Estamos a puntito de que no llueva, a gusto de todos. Nos falta conocer la gran decisión, una decisión que hará felices a muchos y que clamará injusticia por parte de otros, porque desde luego todo lo que ha pasado por aquí, si algo ha sido, es diverso. No se parecen entre ellos, por lo tanto va a ser muy difícil. No lo vean desde el lado negativo. Elijan lo que elijan. Ustedes hoy no se equivocarán porque han conseguido que hoy solo puedan elegir de entre lo bueno, lo mejor. ¿Me permiten que antes de hacer repaso y escuchar vuestra decisión, os ofrezca algo de ayuda a los cuatro miembros del jurado? ¿Es lo que creemos que es? Es lo que creéis que es y no podía ser de otra manera. Hoy, en la gran final, en su casa y por la puerta grande, Mariola Cantarero. Nuestra dama de la ópera, aquí está nuestra soprano, Mariola Cantarero. ¿Qué? Directamente desde el Maestranza, desde su soleá, desde su Gato Monté. Me quita la peluca morena. Porque si de algo nos sentimos orgullosos de que tenemos el mejor jurado de la historia de la televisión. Qué feliz nos hace cada vez que no podéis estar con nosotros porque estáis en los mejores escenarios del mundo. Así que muchas gracias. Un barítono sabio malagueño dijo una cosa que se me quedó aquí grabada. Para poder estar aquí, hay que estar allí. Así que... ¡Qué sabio y qué barítono y qué malagueño! ¡Ese señor, Carlos Álvarez! Querida Mariola, hoy no te puedes ni imaginar la gran final que no has disfrutado en directo, que disfrutarás después, estoy seguro, conociéndote más. Pero has estado desde el minuto 1 en toda esta edición, por lo tanto creo que es de mucha justicia que al menos acompañes a tus cuatro compañeros hoy a tomar las dos decisiones finales, las decisiones de los ganadores. ¿Cómo resumirías la edición que hemos vivido, Mariola? Es que es inagotable el talento en Andalucía, es inagotable. Yo no pensaba que hubiéramos tenido tanta calidad después de 4 ediciones pasadas que ya eran una barbaridad. ¿Cómo la resumiría? Siempre hemos dicho que ha sido la edición de las voces, pero ha habido de todo, grandes instrumentistas, bailarines, bueno, lo que es Andalucía, un pozo inagotable de cultura y de talento. Amén, ni mil palabras más. Mariola Cantarero, Jesús Reina, José Mercé, Pastora Soler y Carlos Álvarez tienen 2 grandes decisiones que tomar. Repasamos y a la vuelta en un minutito se elegirán los 2 ganadores de la quinta edición de Tierra de Talento. ¡Repasamos! y resolvemos. Repasar. Madre mía, si fuerais en casa conscientes un poquito nada más de lo que ha sudado y lo que ha pasado este jurado para contaros y contarnos la decisión que han tomado. La vamos a conocer en unos segundos, pero un aplauso para estos cinco, por favor. Nos acompañan en este momento sobre el escenario quienes representan a esta casa, a Canal Sur. Hoy con nosotros Juan Vargas, director de Innovación y Negocios de la RTVA, y el director de Canal Sur Más, Juanma Blanco Poley. Ellos entregarán los premios, esas dos becas de formación que esta bendita casa, la tele de todos y todas, ponen sobre la mesa para apostar por la cultura y la excelencia. En primer lugar, querido Juanma Blanco Poley, usted va a hacer la entrega del premio en la categoría infantil. Canal Sur dando el sí quiero al futuro de una Andalucía diversa y extraordinaria, un futuro que además ha llegado a esta casa en forma de una plataforma maravillosa. Sí, señor, sí, señor. Así es, bueno... Nacimos el 21 de diciembre, Canal Sur Más es una realidad, es la plataforma de consumo bajo demanda de Canal Sur, es el nuevo escaparate digital de todo lo mejor que ofrece Canal Sur, de ayer y de hoy, y bueno, y estamos muy contentos de estar disponible en todas las pantallas para todos los andaluces. Canal Sur Más, disfrútenlo, un gran trabajo de todo el equipo de esta casa. Hay quien le llama el Netflix andaluz, Juanma. Hay quien le llama el Netflix andaluz. Ya quisiera Netflix tener saque bola, ¿eh? Ahí os lo dejo. ¿Eh? Y entre otras cosas, podréis disfrutar de todos los grandes programas de esta casa y de todas las ediciones de Tierra de Talentos. Queridos miembros del jurado, nuestro director de Canal Sur Más, esperando hacer entrega a uno de estos tres grandísimos, de estas tres grandes opciones. Piénsenlo, no pueden equivocarse. Andrea, Odil y Peter. El jurado de Tierra de Talento decide que el ganador o ganadora en la categoría infantil es... Bueno, pues me toca a mí y me siento muy orgulloso de ser el portavoz del vencedor de la parte infantil. Porque por ser la mejor aproximación a la búsqueda de la excelencia y de la honestidad musical, el ganador de esta edición es, ganador en este caso, Odil. entrega el premio Juan Manuel Blanco Bolé y lo recibe nuestra violinista Odil Odil, felicidades y enhorabuena. Tierra de Talento. Ella llegó con un hermano menos, con un año menos y con un premio menos y se va. Pues con un hermano más, con un año más y con un premio más. 10.000 euros en formación y el honor de ser la ganadora de esta edición. Dime cómo estás ahora mismo, Odil. Estoy súper contenta, estoy súper contenta. Es que no me lo creo, ¿eh? Como si fuera un sueño. Es que no me lo creo. Pues que se lo crea, que se lo crea. Y por supuesto, un aplauso enorme para Andrea y para Peter. ¡Bravo! Dos grandes. Gracias, Odil. Y ahora a Odil va a acompañarla el ganador o ganadora en la categoría de adultos. Querido Juan Vargas, nuestro director de innovación y negocio de esta casa, teniendo el privilegio de hacer entrega de un premio que significa muchas cosas, la apuesta de la RTVA por la calidad de una Andalucía imparable. Totalmente. Buenas noches a todos y a todas. Lo primero de todo, felicitar a todos los finalistas porque la verdad ha sido un lujazo de final y un extraordinario broche de oro a esta quinta edición de Tierra de Talento. Y para la cadena, ¿qué voy a decir? Que es un auténtico privilegio tener en antena un programa de estas características, que es talento, que es excelencia, que es cultura y que lo hace, yo creo que más grande y una televisión de más calidad y mejor para toda Andalucía. Así que vaya desde aquí mi felicitación a este excepcional jurado que ha estado a lo largo de toda esta edición y también el agradecimiento al extraordinario equipo de profesionales que hace posible cada semana este maravilloso programa que es Tierra de Talento. ¡Bravo! Madre mía, llega el momento del error imposible. El fallo del jurado menos fallo de la historia porque solo pueden acertar ante tantísima calidad. Pues sí. Importante contaros dos cosas. Lo primero, que la apuesta de esta cadena por este formato llega a un punto en el que tenemos la suerte de poder anunciar aquí y ahora, antes de rematar esta, que ya está abierto el casting de la siguiente edición. Yeah. Queremos seguir demostrando que Andalucía no se termina nunca y queremos seguir disfrutando de ustedes. Lo siguiente es lo que repetimos mucho, pero que es una verdad como un templo. Esto tiene forma de concurso, pero esto es otra cosa. Seguiremos cruzándonos con todos, seguiremos disfrutándolos a todos, pero llega el momento de elegir ganador o ganadora. El ganador o la ganadora de esta quinta edición de Tierra de Talento es... El ganador o ganadora, tras, de verdad, yo es mi primera final, pero ha sido muy difícil por el ramillete tan enorme de grandes artistas, pero nos teníamos que quedar con uno. El ganador o ganadora de esta quinta edición de Tierra de Talento es... Genara. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Hace entrega nuestro director de innovación y negocio, recibe Genara. Enhorabuena. El premio como ganadora de esta quinta edición. Odil, querida. Genara. Estoy muy agradecida al Señor y a todos vosotros, porque yo no esperaba pasar una final y os lo voy a decir sinceramente, y un metal gitano que llegara a ganar es muy difícil, y vosotros lo sabéis, en el mundo de la música. Me siento muy honrada porque esto para mí significa muchas cosas. Lo primero es poder seguir, subirme a un escenario. Hace muchos años que no subía. Y luego el sentir que he ganado algo en la vida. Gracias, gracias, gracias. Que Dios os bendiga. Os amo. Muchísimas gracias. Os quiero. Gracias. El violín de Odil y el metal gitano de Genara. Por favor, que se caiga el teatro y Andalucía entera ante tanto buenísimo y extraordinario. Ya os estamos esperando en la próxima, en la siguiente. El sábado que viene volveremos a estar aquí con un especial carnaval. Y el próximo día 28 de febrero con un especial del Día de Andalucía aquí, en Tierra de Talento.